Buenos días para todos y todas. Ediles e Ilesas, comunidad y funcionarios que hacen presencia a la sesión del día de hoy. Siendo las nueve y treinta y uno, damos inicio a la sesión del día de hoy, lunes 15 de abril de 2024. Señora secretaria, por favor, hacer llamado a lista y verificar el cuórum. Buenos días, ediles, edilesas, eh, comunidad que nos sigue en nuestras redes sociales, invitados, invitados para el día de hoy, 15 de abril del 2024, en Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. Eh, me permito hacer el llamado a los honorables ediles y edilesas: Fidel Ernesto Poveda Gómez, Ana Elsa Torres Melo, presente. Jessica Andrea Costa Montenegro, Pedro Ernesto Amaya Lemos. Muy buenos días para todos, Pedro Amaya, Nuevo Liberalismo Presente. María Camila Bonilla Guerrero. Muchas gracias, Pilar. Muy buenos días para los ediles y edilesas, a quienes nos acompañan en el recinto, a la alcaldía local y sus representantes, Camila Bonilla, Pacto Histórico Presente. Julio César Flores Moreno. Buenos días a la, a la administración, a mis compañeros, a la mesa directiva, a las personas que nos acompañan por redes sociales. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano, presente. Natalia Guarnizo Lesmes, José Cornelio Hernández. Pilar, buen día para usted, para Marcela, para mis compañeros ediles y ediles, para las personas que nos siguen en las redes sociales. Cordial saludo para los funcionarios que presentes, la doctora Paula San Martín. La doctora Natalia Zanate, la doctora Lilia Ubaque y sus demás compañeros, bienvenidos hoy, 15 de abril del 2024, en sesión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda Pública Local. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano presente. Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano, presente, saludándoles hoy, lunes 15 de abril de 2024, en sesión comisión de presupuestos, saludando a los honorables colegas, a las señoritas secretarias, a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, de administración local. El saludo fraterno, cordial a toda la comunidad en Gatibeña, que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas, un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, a las invitadas e invitados del día de hoy, a ti Pilar y a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, Fabián Peña presente. Lina Ornela Pinzón Arias, Pili buenos días a ustedes compañeros ediles y edilesas, muy buenos días, saludándoles hoy lunes 15 de abril del 2024, saludando a la administración local, a todos los supervisores y contratistas que nos acompañan también para el desarrollo de este tema principal en Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. Un saludo especial a la comunidad Lina Pinzonarias Partido Mira presente. Le informo honorable presidenta que hay quórum de la Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. Por favor, señora secretaria, leer el orden del día primero llamada lista y verificación del cuero segundo lectura y aprobación del orden del día tercero lectura de correspondencia. Cuarto tema principal, informe sobre ejecución del presupuesto de los propósitos 2 y 3 del Plan de Desarrollo Local en diciembre de 2023, enero y febrero del 2024. Como invitados por parte de la Alcaldía Local de Engativá, Natalia Zárate, Lilia Ubaque, Paola San Martín, Miguel Acosta, Carol Bravo, Jamie Vanegas, Joana Mora. No hay inscritos por parte de la comunidad. Quinto, proposiciones y varios. Leyó el orden del día, señora presidenta. En consideración, el orden del día, los ediles y edileses que estén de acuerdo en aprobarlo, por favor, levantar la mano. Ha sido aprobado, señora secretaria. Siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos los radicados 313 y 314. Viene de la alcaldía local de Engativá. Para la presentación en comisión de presupuesto para el día de hoy. Tenemos el radicado 315, viene del IDU, Boletín 10, avance técnico de la avenida 68. Esto, eh, esta correspondencia fue enviada a los correos de los honorables Ediles y Ediles. No hay más correspondencia por leer, señora Presidenta. Siguiente punto. Cuarto tema principal: informe sobre ejecución. No, señora. Cuarto informe sobre ejecución, señora. Informe sobre ejecución del presupuesto de los propósitos 2 y 3 del Plan de Desarrollo Local en diciembre de 2023, enero y febrero de 2024. Los invitados, invitados mencionados con anterioridad, me permito registrar presencia del edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez presente. Hoy, 15 de abril de 2024, en sesión de Comisión de Presupuesto. Saludo a la ciudadanía presente en, la, en el recinto, a la JAL, en su conjunto, esta señora secretaria. Eh, le hago entrega la, de la presidencia de la comisión a Ledil Fidel Oveda. Vamos a iniciar el punto principal, entonces, para que haga la introducción. Gracias, iglesia Ana Elsa pues estamos en una evaluación global de la ejecución del presupuesto según los eh, las metas notas de, del Plan de Desarrollo Local. El, la aspiración es entender cómo se ha ejecutado de acuerdo con ese mandato obligatorio cumplimiento, ojalá teniendo también a incluir el funcionamiento de la localidad. Hay que recordar que el presupuesto tiene un monto bastante superior al que determina el plan de desarrollo local eh, como tal. Entonces, hoy vamos a, a ver cómo ha sido la ejecución hasta lo más recientemente posible de los propósitos 2, 1 y 2 perdón, de ese plan de desarrollo local. Tiene la palabra Paola eh, para que proceda con su explicación. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Dando cumplimiento a la sesión presencial de la Comisión de Presupuesto, Crédito y Hacienda Pública de la Junta Administradora Local Ingativa. A continuación se eh, expondrá la ejecución de los propósitos 2 y 3 del Plan de Desarrollo Local. Hacemos la salvedad, se trae. Se trae a mesa eh, la nota aclaratoria sobre el propósito número 1 requerido por los ediles y edilesas en la sesión anterior, el 8 de abril de 2024. Ejecución de los propósitos 1, 2 y 3 del Plan de Desarrollo Local por meta de la vigencia 2021, 2022 y 2023. Como se mencionó en la sesión presencial hace ocho días y reiteramos nuevamente el presupuesto a corte de 31 de diciembre de 2023, eh, lleva una, un, un recurso comprometido del 99% y el 0.28% de los recursos faltantes por comprometer. Respecto a la distribución por propósito, tenemos una participación del propósito número uno, hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política del 85% del plan de desarrollo local. Del propósito dos, cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático con una participación del 100.24% del plan de desarrollo local. Y el tercer propósito, inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación del, cien, del 114%. Entrando al detalle, como nos lo solicitó la, la, la JAL, respecto a la vigencia 2021, 2022 y 2023 del propósito número uno. Llevamos una ejecución total del 85%. Del propósito número 2, del 124%, y del propósito número 3, del 114%. A continuación, vamos a detallar cada uno de los proyectos y las metas que pertenecen a cada uno de estos propósitos, a cómo, eh, cómo está la ejecución en cuanto a las vigencias 2021, 2022 y 2023. Y posteriormente, ya entramos, de acuerdo a la citación, a hacer zoom sobre la vigencia 2023 del propósito número 2 y del propósito número 3. Perfecto. Respecto al propósito número uno, tenemos el ID Meta Plan de Desarrollo Local 6, 10, 11, 12, 20, 22 y, 30, y 22, perdón, con una ejecución del 100% del Plan de Desarrollo Local. Respecto a la magnitud programada de 2021-2024 y una ejecución física real meta entregada cumplida satisfactoriamente. Respecto a la meta del Plan de Desarrollo Local. 3, 4, 8, 9, 14, 24 y 25, como se puede ver en pantalla, tiene una ejecución, están en proceso de ejecución, perdón. Y al momento se encuentra en Proyecto 1588, 61% de cumplimiento. Proyecto 1598, 66%. 1599 no se reportó eh, meta. 1599, respecto a dotar un centro de desarrollo comunitario, no se reportó meta. Dotar no de educativas urbanas no se reportó porcentaje meta. Financiar 58 proyectos del sector cultural y creativo no se reportó meta. Implementar cuatro acciones de fomento para la agricultura urbana del 60% y el 80%. Respecto con el informe de la MUSI de Corte de 31 de diciembre de 2023, que alberga los cumplimientos de las vigencias 2021, 2022 y 2023. Respecto a la meta de Plan de Desarrollo Local 1, 2, hacemos la salvedad sobre beneficiar a 800 jóvenes con transferencias monetarias que no tiene meta asociada en el Plan de Desarrollo, ya que se incluyó en el transcurso del desarrollo del Plan de Desarrollo Local. La meta 5, 7, 13, 15, 16, 18, 19 y 21. Estas metas actualmente se encuentran. Igual que las anteriores, en proceso de ejecución, aún se hace la salvedad que existe una meta programada para ser ejecutada en la vigencia 2024 y será entregada a la administración local entrante. Me permito leer el cumplimiento a la fecha de cada uno de los proyectos. 584, beneficiar 3.650 personas mayores con apoyo económico tipo C, 69%. 1584, atender 30.000 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado, 75%. 1584, beneficiar jóvenes con transferencias monetarias, 53%. 1598, promover en 308 MIPIMES y O emprendimientos sociales procesos de reconversión hacia actividades sostenibles con énfasis en jóvenes y población vulnerable, 68%. 1598, revitalizar 244 MIPIMES y o emprendimientos potencializados dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo, con énfasis en jóvenes y población vulnerable y o nuevas actividades económicas, esta tiene una ejecución del 64%. El proyecto 1601, beneficiar 278 personas con discapacidad a través de dispositivos de asistencia personal o ayudas técnicas, 73%. 1592, beneficiar a 233 personas con apoyo para la educación superior, 69%. 1592, beneficiar 233 estudiantes de programas de educación superior con apoyos de sostenimiento para la permanencia, 69%. 1594, vincular 20.908 personas en actividades recreo deportivas comunitarias, 43%. 1594, capacitar 1.260 personas en los campos deportivos, 65%. Y 1.595, perdón, y, y proyecto 1595, otorgar 100 estímulos de apoyo al sector. Artístico, cultural y recreo deportivo tienen una ejecución del 81%. Reiteramos nuevamente que hace corte al 31 de diciembre de 2023 del informe de la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión que contempla vigencias 2021, 2022 y 2023, igualmente la meta programada por el SECPLAN. Ahora continuamos con el propósito número 2 por meta vigencia 2021, 2022 y 2023. El ID meta del Plan de Desarrollo Local 29, 30, 33, 34, 35 son metas que ya se encuentran ejecutadas y cumplidas de acuerdo a la magnitud programada 2021 y 2024. Respecto a las metas 26, 27, 28, 31 y 32 son metas que se, encuent eh, que se encuentran en proceso de ejecución. Respecto al proyecto 1602, intervenir 1670 metros cuadrados de jardinería, coberturas verdes y paisajismo, esta meta se encuentra en proceso de ejecución y existe meta programada para ser ejecutadas en la vigencia 2024 y se entregarán a la administración entrante. Igualmente que el proyecto 1603, intervenir tres hectáreas con procesos de reestructuración, rehabilitación o reconversión ecológica. De igual manera el 10 16, el 16 10, mantener 9805 árboles urbanos y finalmente el 16 10 plantar 1562 árboles urbanos. Respecto al propósito número 3. Por meta de las vigencias 2021, 2022 y 2023. La meta ID del Plan de Desarrollo Local 36 40 y 44 de los proyectos 1615, 1617 y 1619 respectivamente, tiene una, la meta se encuentra ejecutada y cumplida de acuerdo a la magnitud programada 2021-2024. Respecto a la meta ID43, el proyecto 1618 se encuentra en proceso de ejecución y llega un cumplimiento del 80%. Las metas que nombraré a continuación son metas que están en proceso de ejecución y existen una programación para ser ejecutadas en la vigencia de 2024. Meta ID 37, proyecto 1616. 16. Meta ID 38, 1616. 16. Meta 39, proyecto 1617. Meta 41, proyecto 1618. Meta 42, proyecto 1618. Meta 45, 1620 y Meta 46, 1620. Continuamos con la ejecución detallada por meta, proyecto y contrato. Del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 del propósito número 2, cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático. Lo que les mostramos a continuación se encuentra de acuerdo a la citación hecha por la HAL en donde se especifica por contrato la supervisión a cargo, el operador, el avance de la magnitud programada como la fuente de información. Número de proyecto 1602, participación social para la gestión del cambio climático. La meta es implementar 12 procedas. La unidad de medida son procedas. El contrato es una selección abreviada de menor cuantía 541-2023. El operador es la Asociación Arca Ambiental, supervisor a cargo José Osvaldo de Poblados Torres. La ejecución corte el 31 de diciembre de 2023. 3 del 0% y el avance en la magnitud del 0. Fuente MUSI. El proyecto 1612, Parques para la Vida, la Transformación Social y la Cultura. Proyecto, la meta es intervenir 40 parques vecinales y o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y o dotación. La unidad de medida Parques. Actualmente se encuentran en ejecución dos contratos, 368-2023 y el 3 de 2023. Los operadores son Consorcio Engativa Parques SS y Consorcio Constructs 2023. Lo supervisión a cargo Marlon Rey Cárdenas Álvarez, Daniel Fernando Urquijo Bernal y de la licitación pública Daniel Fernando Urquijo Bernal. Actualmente la ejecución con el 31 de diciembre es de 78% y el avance en la magnitud programada de 31 parques. Proyecto 1613 Engativa Protectora de Animales. La meta, atender 15,688 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. La unidad de medidas son animales, se encuentra en ejecución con el contrato de licitación pública 485-2023, el operador es Centro de Recursos Educativos para la Competitividad Empresarial SAS. La supervisión es Jamie Juliet Vanegas Mesa, una ejecución del 112% y un avance de la magnitud programada de 5.660 animales. La fuente de información, MUSI. Proyecto 1614, ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora en negativa. La meta, vincular 5.205 personas en hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje. La unidad de medidas son personas, se lleva a cabo por medio de la selección abreviada de menor cuantía 507-2023 con el aporador Fundación StarCop Humanity. La supervisión a cargo, Jamie Alejandra Castillo Galindo. Una ejecución con corte al 31 de diciembre de 2023 del cero y la magnitud de avance cero. Fuente, Musi. Se encuentra pendiente el reporte del primer trimestre de 2024. Aprovechamos la pausa para registrar presencia de Diles, por favor. Me permito registrar la presencia de la Adilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Jessica Andrea Costa Montenegro, Partido Centro Democrático presente. O pues, siga, pues, doctora Paula, por favor. Gracias. Respecto a la ejecución detallada por meta, proyecto y contrato del primero de enero al 31 de diciembre de 2023 del propósito número 3, Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de la cultura ciudadana y paz y reconciliación. Tenemos los siguientes proyectos a reportar: proyecto 1615, engativa territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado. Gracias, doctora Paola, por la pausa. Registramos presencia de ILIS, por favor. Me permito registrar la presencia de la dilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días, Pilar, para ti, para todos mis compañeros, igualmente para la comunidad que nos acompaña desde el recinto el día de hoy. Un saludo muy especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Natalia Guarnizo Lesmes, presente. Gracias, dilesa eh, Natalia. Pues prosiga, por favor, doctora Paola. Muchas gracias. El proyecto 1615, engativa territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado. Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. La unidad de medidas son personas. Se lleva a cabo por medio de la licitación pública 514 de 2023. El operador es la Asociación Coordinadora Cívica Nacional, COORDINA. La supervisión Adriana Zoraida, Duarte Rodríguez y Sandra Milena Rodríguez Amarillo. La ejecución con corte al 31 es del 69%, con un avance en la magnitud programada 222 personas. El proyecto 1616. Más mujeres viven una vida libre de violencia negativa. La primera meta, vincular 2.653 personas para la construcción de ciudadanía, desarrollo de, de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Unidad de medida personas, el contrato se lleva a cabo por medio de la licitación pública 506 de 2023 con Fundación StarCop Humanity. La supervisión a cargo es de Villalba Moreno, con una ejecución del 42% y un avance de magnitud programada de 597. Conjuntamente se desarrolla con la meta vincular 3.959 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. La ejecución con corte al 31 es del 29% y la magnitud de avance programada es de 740. Proyecto 1617, Cultura Ciudadana para la Convivencia para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana en negativa. La primera meta, implementar 70 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Se mide por estrategias y se lleva a cargo y se lleva se da el desarrollo por medio de contratos de prestación de servicio y equipo de gestores de convivencia. Quien está a cargo de este desarrollo es Hugo Fernando Sierra Cubillos y Daniela Gómez, ya una ejecución del 123% y un avance en la magnitud programada de 48 estrategias. Vincularon 1,434 personas en actividades para la resiliencia, la prevención de hechos delictivos y el desarrollo de los frentes de seguridad. Se lleva a cabo por medio de la selección abreviada de menor cuantía 536 de 2023, Consorcio Seguridad Engativa, a cargo de la supervisora Joana Andrea Mora López, con un porcentaje de ejecución del 54% y un avance en la magnitud programada de 1102. Proyecto 1618, Espacios Públicos para una Vida en Sociedad en Engativa. Contempla tres metas. Realizar cuatro acuerdos para el uso de P para fines culturales, deportivos, recreacionales, de mercados temporales o de uso democrático del espacio público. Realizar cuatro acuerdos para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudadanía. Y realizar cinco acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios. La unidad son acuerdo se lleva a cargo por medio de la selección abreviada menor cuantía 541-2023 con el operador Asociación Arca Ambiental, la supervisión a cargo cargos José Osvaldo de Pablos Torres. Se encuentra pendiente el reporte del primer trimestre de 2024, por ende la meta es cero y el avance en la magnitud cero. Finalmente tenemos el proyecto 1620 Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad. La meta es suministrar nueve dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad. Se mide por dotaciones. Se lleva a cabo por medio del contrato interadministrativo 525 de 2023 con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. La supervisión a cargo es Adriana Garcés Ruiz, Eliana Rodríguez Gómez. Se encuentra pendiente el reporte del primer trimestre de 2024. La ejecución porcentaje es cero y el avance en la magnitud programada es cero. Muchas gracias. Sigue, sí, ¿Hay más intervención de la administración? Opa. Sí. Entonces deberíamos seguir. Si hay ciudadana inscrita, ¿no? ¿No hay? Bueno, entonces procedemos a abrir la palabra a los ediles de la corporación. Bueno, hay presentación de la de la oficina de participación de la alcaldía local. Sí. Eh. Procede la administración para unas aclaraciones solicitadas en sesión, en la sesión anterior. Porque es conveniente que quede registrada en grabación y en acta. Pues tiene la palabra la doctora Natalia Cerati. Buenos días, ediles, edilesas, eh, ciudadanía y compañeros de trabajo. Vamos a hacer entonces. Frente a algunas preguntas enviadas, la respuesta a estas inquietudes. Entonces, la pregunta 1: del proyecto 1584 aumenta a beneficiar 822 jóvenes con transferencias monetarias condicionadas en el marco del programa Parceros por Bogotá. La JAL solicita explicación del por qué se sobrecumplió en el año 2023. La meta pasando de, 200, de 822 a 866 jóvenes beneficiados. De dónde salieron los recursos para sobrecumplir la meta y qué metodología de dispersión se utiliza. Acá debo hacer mención inicial de un tema que pues es necesario que tenga clara la corporación, la ciudadanía que nos escucha. Y es sobre el tema de que eh, frente a este convenio, el Fondo de Desarrollo Local hace un único giro a la Secretaría de Integración Social para que eh, sobre la base de las vinculaciones de los jóvenes beneficiarios realice el proceso de dispersión. Mes a mes se realizan unos comités que de allí pues, surge varios de los procesos que pues, ya les vamos a explicar. Entonces, las transferencias monetarias condicionadas consistieron en la entrega mensual de 500 mil pesos a, por un periodo de seis meses a cada beneficiario del programa Parceros por Bogotá, posterior a la verificación del cumplimiento por parte del o la joven de las actividades condicionada, condicionadas establecidas en el marco de la ruta metodológica del servicio. Los criterios para la transferencia monetaria condicionada fueron. Primero, el transcurso, en el transcurso del mes, haber tenido un porcentaje de cumplimiento de asistencias a lo que nosotros llamamos las, eh, el servicio de ciudad. Si los jóvenes no garantizaban ese porcentaje, dependiendo del nivel de asistencia, o egresaban del servicio o se ponían en una condición de, eh, bueno, una condición de condicionalidad, la redundancia, eh, para continuar en el servicio. Y lo segundo, el beneficiario debía estar entre la edad de 18 a 28 años y seis meses, tener un operador financiero aprobado en la solicitud de ingreso de documentos, y acá respondo la pregunta, de la metodología de dispersión que se hacía mediante los operadores NECI, MOVI, David Plata y ahorro a la mano. Eh, cada mes los alcaldes locales, la Secretaría de Integración Social y la Dirección de Asuntos Locales de la Secretaría Distrital de Gobierno, quienes éramos parte del de comité técnico, se evaluaba la trazabilidad de los pagos a ejecutar para, para, para estos jóvenes. Es decir, previo a los servicios, nosotros decíamos si los jóvenes cumplían o no las características que mencioné anteriormente para garantizar la dispersión de este recurso no hubo variación en los recursos dispuestos, es decir, el único giro que se hizo a integración social fue el único giro dispersado, toda vez que para la Corte 2, y acá quiero que pues, tengamos claro por qué la meta fue superior a la establecida sin eh, afectar los recursos. En la meta, cuando se dio el proceso para la Corte 2, contando con la posibilidad de nuevas vinculaciones, es decir, ustedes saben que el proceso de paseros por Bogotá el año pasado tuvo dos cortes, corte 1 y corte 2, para el cumplimiento de la meta de 822 jóvenes. Cuando se abrió el proceso de inscripción para la corte 2, pues habían unos cupos, por decirlo de alguna manera, habilitados en la corte 1 por egresos de los jóvenes del servicio, estos dos meses que cursaron. O egresaron del servicio por condiciones de, la, eh, de trabajo, de estudio, o simplemente porque no cumplieron las características que mencionamos anteriormente con respecto a los servicios de ciudad. Entonces, para esta Corte 2, lo que hicimos fue vincular, por esos cuatro meses que le hacía falta a la primera Corte, eh, a otros jóvenes. Eso, pues, nos sumó adicional 40 jóvenes adicionales para que no se perdiera el recurso porque igual integración social debía dispersarlo, decía, hay un recurso libre por decirlo de alguna manera porque estos jóvenes no van a continuar en el servicio, lo que vamos a hacer es para la segunda corte vincularlos. Quiere decir que ingresaron nuevos jóvenes diferentes a los que pues egresaron al servicio y pues eso fue lo que hizo que se incrementara la meta, el cumplimiento de la meta, se sobrepasara la meta. Entonces, hablamos de superación de la meta, entendiendo que cada joven que ingresó al programa y se hizo por lo menos una dispersión, contó con un beneficio desde los diferentes componentes del convenio. Componentes como cuáles. Para ingresar al servicio, ellos debían cursar un proceso desde el componente pedagógico de acompañamiento psicosocial, que esa era la primera parte, en donde se convertían a agentes comunitarios. Ahí ya hubo un proceso de sensibilización, de formación con los jóvenes. Y eh, empezaron a vincularse también desde otros escenarios al componente educativo y de inclusión laboral mediante las ferias de servicios que nosotros hacíamos y la oferta institucional que había en el ejercicio. Y lo último tenía que ver con el, el componente práctico y de incidencia comunitaria que tenía que ver con los eh, servicios de ciudad. Entonces allí podemos hablar de que los jóvenes que incluso estuvieron uno o dos meses en el servicio, pues fueron beneficiarios por haber hecho parte de alguno de estos componentes de, del convenio. Eso por ese lado. En la segunda pregunta dice, el proyecto 1584 meta beneficiar 3.650 personas mayores con apoyo económico tipo C. La JAL solicita explicación de cómo es el proceso de asignación, dispersión, dispersión y control de los recursos económicos entregados a las personas beneficiadas. Para el año 2023, mediante circular CONFIS 4 de 2022, se amplió la cobertura de 2.150 a 3.650 personas mayores. Esto se hace mediante convenio interadministrativo el 4002 del 2011, el cual ya tiene la treceava modificación, la cual está vigente hasta el 30, el 30 de junio de 2024. Cada año nosotros hacemos ese proceso de... Eh, modificaciones teniendo en cuenta que allí está contenido el modelo de dispersión también para las personas mayores que en este momento teniendo un convenio entre Secretaría de Integración Social, Secretaría de Gobierno, Fondos de Desarrollo Locales y la Caja de Compensación Familiar Compensar es esta última la que garantiza mediante la eh, disposición de una tarjeta eh, el retiro de las personas en diferentes... Eh, operadores, ya sea por cajero o servibanca o por almacenes eh, de cadena y de barrio que pueden pues, facilitarle el recurso a las personas mayores. Eh, debo mencionar que por qué se hacen estos, eh, estas modificaciones, porque no se ha logrado consolidar en Bogotá otro modelo de dispersión diferente que le pueda garantizar a las personas mayores fácil acceso al recurso. Menciono otro porque, pues para muchos el tema de la huella, como funciona en otros eh, servicios, pues ha sido difícil por el tema del desgaste también dactilar y en otros escenarios también lo que tiene que ver con eh, la bancarización a las personas mayores y el uso de estos dispositivos tecnológicos para ellos. ¿En cómo se asigna, cómo se hace la asignación? Pues ustedes saben que el proyecto, el programa está dirigido a personas mayores entre... Hombres eh, de, mayores de 59 años y mujeres mayores de 54 años. Aquí están algunas características, unas condiciones. Nacionalidad colombiana, residentes en Bogotá, que se encuentran en vulnerabilidad social y en inse e inseguridad económica. El proceso de asignación del recurso se hace mediante un proceso que nosotros llamamos eh, relación de abono que está enlazada con eh, el programa, o eh, perdón, el sistema de información de integración social, el sistema sirve, de acuerdo al seguimiento que se le hacen a las personas mayores frente a si residen en la localidad, si siguen en Bogotá, eh, si cumplen con las condiciones de vulnerabilidad, pues en ese sistema nos dice cuáles son, eh, cuál es el seguimiento, y al final del mes nos dice. De 3.650 personas se le hace el giro, pues a 3.650 personas cuando llega la dispersión, allí pues eh, integración social dice a este no se le pudo girar porque pues presenta fallecimiento o este no se le pudo girar porque estaba fuera de Bogotá, ese recurso queda ahí y dependiendo de las, de las características del bloqueo o, o las eh, condiciones que el sistema le diga, hace el giro nuevamente el próximo mes o retorna. Mediante unos documentos que nosotros tenemos de reintegro a la alcaldía eh, de algunos recursos por esas condiciones específicas. Eh, entonces, nosotros hacemos dispersión con relación de abono y esto funciona alrededor de unas resoluciones que nosotros eh, emitimos semestralmente para garantizar el recurso, la dispersión del recurso eh, de seis meses de, pues, del periodo de del año que cruce. Eh, bueno, acá pues menciono un poco el procedimiento de la identificación de integración social, si cumplen los criterios, si no los cumplen, se hacen las entregas de las tarjetas, que es el método por el cual se les entrega el recurso a las personas mayores, y el seguimiento que nosotros realicemos, realizamos por la, para la dispersión del recurso es entrega del recurso a integración social, se hacen cruces de base de datos. Allí es donde se verifica que los criterios de las personas mayores estén habilitados. Se hace ver verificación en el sistema de información de integración eh, social, informes que llegan de integración social, que llegan de registraduría, de secretaría de salud, para verificar también el estado de la persona mayor vinculada. Y un sistema que nosotros manejamos eh, en la oficina, que es el sistema PROCESA, que es como un sistema... De información financiera, de eh, integración social, que nos dice en qué, en qué condición está cada una de las tarjetas de las personas mayores para saber si hicieron retiro o si fue cargado el recurso eh, para el mes específicamente. Y dependiendo de si en el mes se hace un egreso, esos recursos, como mencionaba, se reintegran eh, a, a la alcaldía como por, me, por, por medio de eh, Hacienda distrital con unos certificados de reintegros que se manejan eh, desde integración social compensar compensar a integración social y integración social a hacienda eso es respecto a subsidios eh. Muy buenos días. Respecto al proyecto 1592, cuando la agencia tenía entrega en los estados de cómo va la ejecución del convenio a la fecha para las dos metas: estudiantes de programas de educación superior y personas con apoyo para el bajo el proceso. FLS de 487-2023, que tiene como objetivo anular los esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para la implementación del programa Jóvenes a la U para el exceso y permanencia de las y los jóvenes de la ciudad de Bogotá, particularmente para los jóvenes de la localidad de Gativa. Tenemos proyectado que para la meta del cuatrenio es beneficiar 233 personas con apoyo para la educación superior y beneficiar 233 estudiantes en programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia. Para la, la meta establecida para la vigencia 2023 es beneficiar a 89 personas con apoyo para la educación superior y beneficiar 89 estudiantes de programas de educación superior con apoyo y sostenimiento para la permanencia. Eh, eh, el proceso eh, inició en el año pasado, en, la segunda, en el segundo semestre del 2023, se inició la fase convocatoria. Una vez finalizó la fase de convocatoria, Atenea hizo revisión y validación de los requisitos de cada uno de los postulantes. De ahí salió la lista de elegibles y fueron remitidas a las universidades para formalizar las matrículas. Una vez esté formalizadas las matrículas de estos beneficiarios, las universidades remiten a la agencia de Atenea eh, estos listados definitivos y ellos no lo remiten al fondo para hacer una revalidación de los beneficiarios finales. Actualmente Atenea se encuentra en la marcación de estos beneficiarios. Esta marcación es saber cuántos son los beneficiarios por parte del Fondo de Desarrollo y cuántos van a ser beneficiados por parte de Atenea. En ese es el estado en el que se encuentra el proceso. Muchísimas gracias. No hay más presentación por parte de la Administración. ¿Alguien más? Buenos días a todos. Eh, en cuanto a la pregunta del proyecto 1594, capacitar 1.260 personas en campos deportivos, eh, el contrato para la meta 2023 es el 490 del 2023. El objeto, pues, realizar procesos de integración y formación deportiva eh, a los habitantes de la localidad de Engativa, Tiene fecha de inicio del 27 de junio del 2023. Eh, los beneficiarios son 708 beneficiarios en campos deportivos. El presupuesto para este contrato son 794, 290, 264 millones. El contratista es LSB Group SAS. Eh, las actividades de ejecución del contrato 490 del 2023 antes de la fecha de suspensión del día 20 de diciembre del 2023. Eh, este contrato pues, tuvo varias actividades que se realizaron durante la ejecución después de su fecha de inicio se conformó pues el comité técnico se realizó, se realizó pues una presentación del cronograma de actividades plan de trabajo se verificó el marco conceptual las piezas comunicativas se realizó pues su presentación pública eh, se socializó la presentación pública con los grupos poblacionales y, o colectivos eh, se realizó una divulgación del proceso de inscripción, se realizó pues el proceso de inscripción con puntos fijos rotativos en las nueve UPZ de la localidad. Eh, se realizó la presentación de muestras de todos los elementos para la ejecución de la escuela deportiva. Eh, se aprobó pues el cronograma y los lugares definitivos donde actualmente se está ejecutando pues la escuela deportiva. Eh, la, el inicio de las escuelas pues se dio de manera normal las escuelas de ejecución al, 20, al 14 de diciembre tendría un 25% de ejecución y pues eh, se solicita, el operador solicita una suspensión el 19 de diciembre eh, del 20 al 1 de febrero. La ejecución pues reportada el 14 de, de diciembre del 2023 eh, pues estaba en capacitación a las escuelas en un, un 25%. El contrato, pues, duró suspendido del 20 de diciembre como informaba al 1 de febrero, la ejecución al día viernes 12 de abril, la ejecución pues de actividades en formación está en un 60% en todas las escuelas de formación y pues eh, listo, no sería nada más. Muchas gracias. Muy buenos días a la corporación, señores ediles, señores edilesas y eh, compañeros de trabajo. Respecto a la pregunta 5 eh, de por qué el proyecto 1597 financiar 58 proyectos del sector cultural y creativo eh, tenía un reporte de meta cero. Eh, esta meta está vinculada al contrato 514, que tiene como objeto prestar los servicios para desarrollar una estrategia de fortalecimiento a víctimas del conflicto armado, organizaciones sociales, artísticas, culturales, comunales y comunitarias, que propenda por el fomento de la participación y la construcción en su territorio de la localidad de Engativá. La fecha de inicio de este contrato es del 11 de septiembre de 2023. La fecha de terminación inicial es del 10 de abril. Tuvo un una prórroga de cuatro meses. Eh, los beneficiados para esta meta en específico son 30 proyectos, financiar 30 proyectos culturales, deportivos y creativos. El valor del contrato es por 1.830.107.831 pesos. El contratista es la Asociación Cordina Cívica Nacional. Eh, un poco para entender la estructura del, del contrato, eh, esta es una fase eh, concadenada. Entonces, el primer paso de cada una de las organizaciones es inscribirse, para lo cual deben diligenciar eh, sus formatos de inscripción y aportarlos o partes. Luego de ello, para ese componente, eh, los estudios previos determinan que se debe hacer una visita a cada una de las organizaciones inscritas y eh, se debe validar eh, que ninguno de los inscritos esté cursando alguna de las inhabilidades que manifiesta el estudio previo. ¿Cuáles son las inhabilidades? Haber sido beneficiado de esta misma meta en vigencias anteriores. Luego de ello, eh, hay un proceso de formación y asistencia técnica. Este componente en específico tiene la ejecución de una iniciativa ciudadana de formación en valores a jóvenes. Y posterior a ello, hay todo un proceso de evaluación con los criterios de evaluación que tiene el estudio previo y una entrevista por parte del comité evaluador. Luego de ello, sí saldrá efectivamente una eh, resolución, una publicación de quiénes son los beneficiarios. En este momento... Eh, las actividades que ha venido desarrollando el contrato es la aprobación de cronograma y plan de trabajo el 25 de septiembre, la presentación pública virtual el 3 de octubre, aprobación de piezas y convocatorias el 2 de octubre, proceso de inscripción virtual y encuentro puntos físicos de la localidad del 4 de octubre hasta el 23 de octubre. Este tuvo una prórroga hasta el 20 de noviembre, dejando como resultado para esta meta 92 postulados. Eh, luego se surte el proceso de verificación y cumplimiento de requisitos de los inscritos. Se realizaron dos jornadas especiales el día 16 y 17 de diciembre de 2023 de asesoría y aclaración a los inscritos sobre los documentos para validar el proceso de inscripción. Eh, a 31 de diciembre, pues efectivamente no se tenía definido los 30 proyectos culturales y deportivos y creativos a beneficiar, por lo cual la reporte de, de financiación es en cero. A la ejecución eh, al 12 de abril está en un 42% de la ejecución de esas actividades del contrato. Gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Me presento. Mi nombre es Joana Andrea Mora López, apoyo a la supervisión del contrato cuatro sesenta y nueve del proyecto 16 cero uno, que es de dispositivos de ayudas técnicas. Eh, les voy a dar la información general de este um, contrato interadministrativo. Este tuvo una fecha de inicio el 3 de mayo de 2023, con un plazo eh, de ejecución inicial de seis meses, con una prórroga de cuatro meses, fecha de terminación del 2 de marzo de 2024. El Estado en este momento está terminado en proceso de liquidación. El total de usuarios beneficiados fueron 92, con un total de dispositivos entregados de 126, 120 comprados y 6 dispositivos reasignados. Eh, la pregunta que nos hacían dando eh, referencia a este contrato eh, es el por qué a 31 de diciembre de 2023 so, eh, pues la, las entregas estaban en cero. Eh, para esto quiero contextualizarles, eh, pues en el año 2023 se realizaron todas las visitas por parte de la subred norte eh, con los posibles beneficiarios de la recolección de documentación y toda la verificación que hacen en las visitas ellos, también como la visita de verificación de vulnerabilidad. Eh, se realizó la revisión de todos y cada uno de los documentos de estas eh, visitas de los documentos que se encontraran completos y que cumplieran eh, con todos los requisitos. Posterior a esto se realizó el comité o los comités de aprobación de los dispositivos teniendo en cuenta los beneficiarios que cumplían con todos los requisitos. Eh, ¿Qué pasó? Con ellos nosotros tuvimos que realizar prórroga, teniendo en cuenta que ellos como subred pues deben eh, contratar una empresa que es quien fabrica y elabora los dispositivos de ayudas técnicas. Ellos iniciaron ese proceso en enero del 2023, eh, finalizando en mayo de ese mismo año, de acuerdo a, a la normatividad interna de la subred norte. El comité de contratación de allá eh, vieron que las personas y las empresas que se han postulado para poder eh, dar estos dispositivos y fabricarlos no cumplían con todas las especificaciones que ellos requerían, por lo cual ellos eh, tomaron la decisión de dar de cierta, declarar de cierta esta esta invitación a cotizar. Por lo anterior, a la subro le tocó volver a iniciar el proceso nuevamente, finalizándolo en noviembre de 2023 esto que hizo, pues que como no tenían la eh, empresa y el proveedor de esos dispositivos, pues nosotros no pudiéramos entregarlos, ya que eh, en noviembre que quedó este tema ya consolidado ya en la subred norte. Posterior a eso teníamos que enviar el listado de los dispositivos para fabricación, porque pues estos dispositivos eh, casi en su mayoría se deben eh, fabricar bajo unas medidas de acuerdo a cada uno de los beneficiarios. Aparte de esto, del tiempo de elaboración y fabricación, debíamos tener en cuenta que luego de que nosotros hacemos las entregas de estos dispositivos por el medio de los talleres que hacemos acá o las entregas que hacemos en los domicilios, eh, posterior a esto se debe hacer una visita por parte de la suplet de seguimiento a la entrega de estos dispositivos entre 10 y 30 días posteriores a la entrega. Entonces, eh, para concluirles, pues les comentamos que por este motivo los dispositivos fueron entregados en la vigencia 2024. Eh, como les comento, pues se, eh, la meta que teníamos para esa vigencia era mínimo 90 dispositivos, con el recurso que teníamos se eh, eh, beneficiaron a 92 personas con un total de 126 dispositivos. Bueno, buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es Jenna Alejandra Varela Segura. Yo fui apoyo a la supervisión del contrato 468 con el PNUD. En este momento no soy apoyo a la supervisión. Quien debía presentarlo era la señorita, la profesional Jaime Vanegas. Infortunadamente se acaba de retirar, al igual que Juan. Entonces, en ese sentido, pues les voy a contar de cómo fue el tema de la ejecución. No sé a día de hoy cómo está eh, el, el, el convenio. Infortunadamente, no tengo todos los elementos suficientes, pero les voy a contar de lo que fue el programa hasta donde yo fui, apoyo a la supervisión. ¿Vale? Entonces, lo primero, ejecución del proyecto de PENUD. ¿Continúa? Vale. Eh, ¿Cuál era el objeto del, del proyecto? Era aunar recursos humanos, técnicos y financieros entre el PNUD y el Fondo de Desarrollo Local de Engativá con el fin de implementar el programa de fortalecimiento empresarial de emprendedores culturales y creativos a fin de fortalecer los ecosistemas creativos de la localidad de Engativá. El número de beneficiarios en total eh, fueron 80 los beneficiarios, pero durante el proceso de ejecución uno de ellos desistió del, pro, del proyecto, decidió retirarse y en ese sentido el, el recurso que se le sería asignado se devolvió. Tengo entendido. Como les digo, yo fui apoyo de la supervisión técnico desde la Oficina de Desarrollo Económico y en ese momento mi compañera Natalia Reina era el apoyo la supervisión administrativa y todo lo relacionado con lo financiero de la Oficina de Planeación. Eh, de, esos, de esos 79 finalizaron todo el proceso, tanto de eh, mentorías, de plan de inversión y entrega de capitalización. Cómo fue esa ruta. Este proyecto de PENUD eh, eh, 468 arrancó en diciembre del 2022 con la presentación ante el público. Se hizo presentación también para todo lo relacionado con diferentes grupos poblacionales. Se presentó eh, en su momento hasta el mes de enero del 2023. Eh, esa, esa convocatoria se extendió hasta finales de enero 2023. Luego inician todas las actividades de laboratorio de creación. Estas actividades de creación eran laboratorios que se hacían de forma híbrida entre eh, algunas actividades que se realizaron acá en la alcaldía y otras actividades que se hicieron de forma virtual. Eh, esas laboratorios de creación lo que hacían era enfocar al emprendimiento en esos temas en esas falencias que ellos identificaban como tema de marketing digital manejo de redes sociales posicionamiento de marca esas fueron las actividades que se hicieron se hicieron en conjunto con la alcaldía nosotros acompañamos esas actividades Luego viene una etapa que son las mentorías. Estas mentorías venían a cargo de unos asesores técnicos que designaba el PNUD, que era quien ejecutaba este proyecto. Estas mentorías estaban enfocadas de forma individual a cada uno de los 80 emprendimientos. Esos 80 emprendimientos tenían unas citas virtuales y presenciales con su, con su asesor y a través de ese, de ese tiempo lo que se permitió fue poder... Crear lo que sería su plan de inversión. Plan de inversión que obviamente era independiente para cada uno de los emprendimientos, porque este es un proyecto que estaba enfocado a todas las industrias culturales y creativas de la localidad. Entonces, así como habían músicos, como habían artistas, como habían eh, eh, todo el tema de visitería, cada uno recibía eh, esas mentorías y allí, eh, de allí sale todo el tema relacionado con el plan de inversión. Luego viene lo relacionado con el capital semilla. El capital semilla que se asignó para este convenio era de un monto máximo de 4 millones de pesos por cada uno de los emprendimientos. Estos 4 millones de pesos serían invertidos eh, de acuerdo con el plan de inversión que se asignó a, a cada uno y se les aprobó a cada uno de esos emprendedores. Y también se tendría un encuentro de las artes y la creatividad. Ese encuentro de las artes y la creatividad tuvo diferentes, digamos, eh, escenarios en un mismo punto de encuentro que fue se realizó el 26 de agosto del año pasado. Se realizó en la plazoleta del Museo de Arte Contemporáneo, que está ubicado justo al frente de la UniMinuto. Allí se instalaron... Unos espacios, unos están para los emprendimientos que tenían productos que vender, lo tangible. Eh, también se instalaron carpas para los grupos o para los emprendimientos que tenían relación con formación, como formar en temas eh, de teatro, de danza, se, hicieron, eh, se hizo esa carpa. Y otro, un escenario donde se hacía presentación de todos los grupos musicales, artistas, eh, cantantes, todos los que habían sido beneficiarios en ese mismo punto de encuentro. Todo se realizó el 26 de agosto del año pasado. ¿Con qué productos y o servicios se beneficiaron? Como les decía, todo, en su mayoría fueron productos tangibles, eh, algunos que otros servicios de acuerdo al plan de inversión de cada uno de esos 79 emprendimientos que finalmente fueron quienes se vieron beneficiados. En, en ese sentido... Eh, digamos que todo estaba asociado al plan de inversión que como les decía se hizo en la época de mentorías. ¿En qué estado eh, queda o está el convenio? Yo les voy a hablar del estado del convenio a 13 de marzo de 2024 que es hasta donde yo tengo conocimiento, como les decía, como apoyo a la supervisión. El 13 de, de marzo tuvimos una junta directiva en el PNUD, donde, había, donde estaba eh, el residente de PNUD, el, el equipo técnico y el equipo técnico de la alcaldía, equipo jurídico. En ese momento se encontraba eh, la doctora Heidi Payares, que, que es la abogada del convenio, la doctora Ángela María, que se conectó para tomar decisiones frente a lo que era el convenio, porque porque tuvimos retrasos en el, la entrega de las capitalizaciones que se hizo desde Penud y ya ahorita llegó a ese punto y les cuento un poco de por qué se produjeron esos retrasos y seguramente esas quejas que están realmente justificadas por parte de los beneficiarios. Eh, en esa junta directiva se definió que el convenio finalizaría el 30 de marzo de este año. A 30 de marzo se tendría que haber ejecutado todo el tema de las entregas de los eh, tangibles o de los productos a los cuales se les entregaba a cada uno de esos 79 beneficiarios. Además, eh, dentro de ese proceso a, había que hacer todo un cierre financiero. Esto se los cuento desde mi conocimiento y de mi desconocimiento en temas financieros. Sé que se tiene que entregar un informe. Eh, final financiero que ellos le denominan donor report. Ese donor report lo van a entregar en el mes de abril del 2025, el próximo año. En, eh, al 30 de marzo nosotros eh, tendríamos que haber hecho toda la ejecución del convenio y durante el mes de abril se, se haría todo el cierre técnico en cuanto a documentación. Lo último que... Yo hice con mi compañera Natalia en temas de, de verificación de documentos. Se envió una subsanación a PENUD frente a los documentos que ellos nos entregaron y a los soportes, porque nosotros, como apoyo a la supervisión, necesitábamos soportes de absolutamente todas las fases de ejecución. En ese sentido, a día de hoy desconozco si eso ocurrió. Yo. Eh, tengo un nuevo contrato con la alcaldía, pero lo tengo a partir de la semana pasada. Entonces, en ese sentido, yo no podía ni involucrarme ni estar al frente de eso. Te no tengo acceso a la información en este momento, porque todo está montado en un drive. Eh, yo no tengo acceso a esa información, entonces por eso les cuento hasta ese momento. En el mes de marzo se tenía que hacer un co el comité técnico final para hacer esa revisión y en el mes de abril la junta directiva de cierre. A satisfacción de las dos partes, tanto de PNUD como de la alcaldía local. Entonces, digamos que ese es el estado en el que yo puedo dar fe de que efectivamente está de ejecución del, del proyecto. ¿Qué aspectos de la ejecución quedan pendientes? Como les decía, el donor report, que es tema financiero, y, me, y temas de documentación. No sé si ya lo habrán subsanado, lo, de, lo desconozco. ¿Por qué no se han entregado algunos insumos y por qué se entregan las facturas de los elementos comprados por el operador? Lo anterior, ¿por qué los beneficiarios deben tener la factura y las cuentas claras? ¿Por qué no se han entregado algunos insumos? El compromiso de PNUD era entregar todos los eh, elementos el año pasado. Eh, la entrega final se daría más o menos hasta, hasta el mes de septiembre. ¿Qué ocurrió? En el mes de septiembre en el comité técnico nos indicaron que había un riesgo político, ellos lo denominaron de esa forma, eh, y que por esa razón el PNUT se iba a tomar un tiempo para poder entregar esos elementos. En ese sentido, nosotros dejamos todo en acta, eh, advirtiendo que finalmente... Eh, desde la alcaldía no se nos había comunicado eso previamente. Se hizo una reunión con los beneficiarios porque obviamente venían las molestias de parte de ellos. En ese sentido, eh, el Penut se comprometió que lo entregarían a, a más tardar en el mes de noviembre, lo cual tampoco ocurrió. De hecho, tuvimos una junta directiva de urgencia a la cual en ese momento asistió el doctor Alfi Rosas, que era el alcalde encargado en su momento. Eh, y donde PENUD solicitó una nueva prórroga, no en, no en dinero, sino en tiempo, eh, a, para cerrar el convenio al 30 de diciembre y dar plazo suficiente para que se entregaran todos los eh, eh, productos a los, a los beneficiarios, algo que tampoco ocurrió. Eh, en el mes de diciembre, nuevamente PENUD se comunica con nosotros y solicitan una nueva prórroga al 30 de enero para continuar con esa entrega. Hasta, a ese momento, nosotras con Natalia como apoyo a la supervisión. De hecho, emitimos oficios que todo está dentro de la carpeta de la ejecución del convenio, correos electrónicos, advertimos frente a la situación, recibimos derechos de petición de los beneficiarios y los entendíamos porque sabíamos que estaba haciendo un incumplimiento por parte de PNUD. Infortunadamente, PNUD es un organismo de cooperación internacional que se resguarda en, su, en sus propios eh, políticas eh, de, de, de funcionamiento eh, eh, ellos hicieron procesos de licitación interna para entregar esos, esos, esos productos y a, en temas financieros como les decía el de facturas no les puedo dar toda la información porque no es de mi competencia y no y estaría haciendo algo mal pues dándoles información que a lo mejor es, es errónea entonces de toda la ejecución técnica, tengo todo el panorama eh, dentro de mí, dentro de mis competencias y lo puedo responder todo um, en ese sentido. Porque qué demoró 15 meses en entregar a los beneficiarios? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con los desertores del proyecto? Como les decía, ellos debían entregar a más tardar en el mes de septiembre. Vino un riesgo político, luego vino que los procesos de eh, um, licitación interna estaban siendo muy complejos, también aludían que el tema de inscripción de proveedores eh, estaba siendo demorado, bueno, cada vez era una excusa diferente, nosotros eh, pues no teníamos elementos suficientes para actuar frente a eso, eh, más allá de dejar todo el registro a través de actas, oficios, eh, grabaciones de los comités técnicos. Eh, los desertores solamente fue uno. Y como les decía, el dinero que correspondía a, ese, a esa persona nunca se llegó a desembolsar. O sea, ello, ese dinero quedó en el Fondo de Desarrollo Local, nunca llegó a Penudo. Porque obviamente es, eso fue algo que se habló en la, en la junta directiva a la que asistió el doctor Alfie Rosas, donde se decía que ten, ese dinero no tenía por qué salir del Fondo de Desarrollo Local si finalmente no se iba a beneficiar a ese usuario. ¿Cuántos beneficiarios están pendiente de entrega de insumos? Aquí en la presentación que debía hacer Jamie dice que uno, no lo sé, no, eh, como les dije, a, a día de hoy desconozco ese, 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 ese elemento específicamente. Pues si ella dice que es uno es uno, no no puedo dar más allá de, de información. En cuanto a IVA, eh, beneficiarios de los impuestos, pues eso sí ya creo que es información que tienen mucho más desde la oficina de planeación. Se requiere aclaración del por qué aparecen terceros externos al Fondo de Desarrollo que hacen puentes con los beneficiarios para la entrega de los insumos. Como les decía, el PENU fue quien ejecutó el convenio y él era el operador y ellos eh, dentro de su actuar y dentro de su hacer decidieron hacer procesos de licitación para entregar esos productos. Y pues nada, es básicamente eso lo que tengo para, 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 para informarles. No sé si tengan alguna pregunta, con mucho gusto se las respondo en cuanto a lo que yo tenga conocimiento. Si sí, ya termina la presentación de la administración, creo que sí abrimos ya la intervención de los diferentes ediles para los cuestionamientos a los que haya lugar. Iglesia alza, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ustedes, administración, un saludo, doctor Montenegro. Y a, a la doctora Ovaque, a todos los que nos han traído ese informe. Gracias por la, el informe. Pero sigue faltándonos el centavo para el peso. Pues yo no sé si estos informes presupuestales sí son presupuestales, pero entonces quedan muchas dudas con relación a a tanto programa que quedó con un 46% de, de, de ejecución, con un 80 y pico, con, un 20, con los diferentes eh, porcentajes de ejecución. Entonces, si queremos saber por qué, por ejemplo, digamos, es un ejemplo, el programa de, 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 de los bonos de alto mayor creo que es de los poquitos que están al, al 100%. Ejecución. Hay otros que están al, al 83, duelo y repito, ¿por qué, qué, ¿por qué queda un porcentaje sin ejecutar? ¿Qué razón? Esos, esos presupuestos a donde se quedan para vigencia, para futuras vigencias, pasan a excedentes financieros. Eh, estos programas y proyectos que estaba esperando que la iglesia Natalia, ella hizo un estudio, un estudio más juicioso. Entonces, que nos di, tiene unas preguntas, tiene unas preguntas con relación a que, ¿por qué si una meta iba encaminada a, para beneficiar, por decir algo, a, a 100 personas? Es un ejemplo también y se beneficiaron el doble o, o del lugar de 100 entonces 250. Entonces la pregunta es de dónde sale el recurso para beneficiar a esos otros a esos otros eh, a esos otros beneficiarios. Entonces, ahora con este último programa el del PNUD, no entiendo la, la alcaldía, el Fondo de Desarrollo Hace un convenio con el PNUD y el PNUD hace licitación. ¿Es que luego es con recursos de ellos? Se supone, si, no, si estoy equivocada, me disculpan, pero, pero ¿cómo así? Que hace una licitación, incumplen, 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 incumplen. Luego, eso si fuera recursos de ellos, yo creo. Yo creería que si fuera recursos de, del PENUD, está bien. Pero si son recursos locales. Se supone que, que, que la alcaldía o el Fondo de Desarrollo ya hizo una licitación y se la dio al PNUD. Entonces, ¿cómo es que estos sacan una, otra licitación para, para, para contratar lo contratado? Y fuera de eso incumplen. Entonces, yo de verdad que no entiendo esa parte. Ustedes, si lo entienden mejor, me gustaría escuchar la explicación de la administración o si no de algún compañero que, que lo entienda mejor, pero yo no, la verdad no lo entiendo no entiendo, primero, y qué pasa con tantas, tantas prórrogas y prórrogas y prórrogas si son recursos locales repito, a no ser que sean recursos del PENO entonces por ahora dejo ahí gracias presidente gracias, Natalia Muchas gracias, presidente. Eh, analizando la documentación que nos enviaron para la sesión del día de hoy y, y considerando lo que ya expresaba la, la Ilesa Ana Elsa en, en la presentación que nos envían, eh, hay varios ítems que quedan con una ejecución presupuestal superior a, al 100%, como lo expresaba la, la Ilesa Ana Elsa. Sin embargo, eh, pues yo quiero hacer dos aclaraciones y me parece importante que de ahora en adelante pues la información sea traída a la corporación de una forma más desmenuzada a fin de que nosotros podamos analizar la información en un caso más concreto. Por ejemplo, aquí revisando en esta presentación encontramos que en la primera parte nos hablan del contrato 1612. Entonces nos dicen que de este contrato... Vamos a intervenir 40 parques vecinales y de bolsillo con las acciones de mejoramiento y mantenimiento y dotación. Entonces, al revisar la ejecución fiscal real de la meta para el año 20, eh, 2021 a 2023, encontramos que se hizo la intervención de... 111 parques y nos dicen que eso corresponde a un 278%. Sin embargo, en la parte de abajo, cuando analizamos el, el recuento de este proyecto, pues nos dicen que la ejecución del 2023 va en un 78%, lo que nos podría causar confusión a nosotros a la hora de revisar, porque se entendería en la parte de arriba que nos, nos dicen que hay una ejecución superior al 100%, que pues se optimizó el recurso y se intervinieron 111 parques y no 40 parques. Sin embargo, cuando se revisa la información, pues nos dicen que al 2023 están un 78%, es decir, que todavía falta cumplir esa meta. Eh, respecto a los lineamientos que estaban trazados. Entonces, a mí sí me parecería importante, compañeros, y, y le hago un llamado a, a usted, señor presidente, para que en las futuras ocasiones pues eh, exhortemos a la administración para que nos especifique año por año, ya que estamos hablando de varias vigencias, entonces hablamos del 2021, del 2022, del 2023, y ahora estaríamos hablando de los recursos del 2024, entonces, este tipo de cosas, si lo revisamos en la presentación que nos enviaron, pues hay muchos proyectos que tienen más de un 100% de ejecución y pues sí me genera como confusión eso, entonces sí les agradecería que la información estuviera eh, más detallada, porque en caso de haber una optimización del recurso, pues también deberíamos de saber eh, de acuerdo a lo contratado por qué se optimizó ese recurso, ¿no? Porque pues la mayoría de, de estos componentes salen a licitaciones con una oferta pública y generalmente estos precios nunca, nunca varían generalmente siempre tienden a ser eh, es incrementados y por eso pues eh, se hacen ahí los 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 valores de los ayuno entonces sí me queda esa duda y adicionalmente frente a lo expresado por la edilesa Ana Elsa eh, pues yo no entiendo cómo es posible que que se le entregue a una entidad un contrato, esta entidad lo subcontrate, salvo que la administración haya dado la facultad para que lo hicieran, porque pues salvo que la normatividad haya cambiado, tengo entendido que las licitaciones no es posible volverlas a subcontratar si no hay una debida autorización. Entonces sí me queda como esa duda igualmente que a la dilesa Ana Elsa. Y les agradecería que pues, nos aclararan esta información, que la complementaran y pues que este documento que nos enviaran eh, sea enriquecido de la forma que es para que nosotros lo podamos analizar y, y detallar la información, porque de lo contrario, hacer un control político frente a esto, pues eh, no, no tiene ningún eh, nacidero, considerando adicionalmente, presidente Fidel, que eh, como lo hemos venido debatiendo al, a lo largo de estas sesiones pues muchas veces nos dicen que la ejecución presupuestal sale en ceros porque la información no está cargada en el sistema. Pero entonces ahí nos queda la duda si es en ceros de todas las vigencias o es de la vigencia pasada o es de esta vigencia, porque hay varios contratos, como por ejemplo este que está aquí, ya se los voy a, a detallar para que ustedes lo analicen. Nos dice, por ejemplo, este contrato, dotar dos centros de atención especializados, ejecución fiscal en ceros ejecución con corte del 31 de diciembre del 2023 en ceros y los dos subsiguientes que están ahí, que también hace referencia a dotar un centro de desarrollo de comunitario y dotar nueve sedes educativas urbanas. Entonces ahí vuelve y nos queda la duda de, de cómo está la ejecución de eso y pues tenemos entendido que no nos han podido pasar esa información porque la están actualizando, pero al no estar por años, como por ejemplo, este contrato que les manifestaba hace un momento, que nos expresan que a corte del año pasado está en ejecución del 78% y revisamos en la información consolidada y pues nos dice que eh, se intervinieron 111 parques y la ejecución está muchísimo más alta, no sé si me hago entender. Le concedo una interpelación a el presidente. Eh. El eh, Fabián pidió una interpelación. Entonces, bien, tome la palabra ahí, Fabián. Gracias, eh, presidente. La interpelación básicamente es con lo que indica la, la Iglesia Natalia. Con relación a, a lo que hemos venido hablando, de de pronto detallar un poco más, no solo es de la Comisión del Plan, yo creo que aquí nos están haciendo también una invitación a todas las comisiones. Para que cada uno revisemos el detalle, por ejemplo, este tema de parques, ¿sí? Creo que el gobierno tiene que, de alguna manera, dentro de su plan de trabajo este, de este semestre, revisar en detalle esa ejecución presupuestal y traer en detalle también, solicitarle a la administración para que nos cuente eso puntualmente, porque entiendo que desde esta comisión del plan, eh, se han venido solicitando, eh, perdón, eh, pero, eh, la comisión de presupuesto, se han venido solicitando la información que nos han traído la, la administración, pero el nivel de detalle que, por ejemplo, expresa la Ilesa naelsa o la Ilesa Natalia, tenemos que puntualizarlo en cada una de las comisiones, porque es, es mucho que abordar con cada una de las líneas, con cada una de las metas. Eso será producto, obviamente. De, eh, de cada una de las comisiones para que podamos detallar esos, esos, esos porcentajes de, eje, de ejecución. Planeación ya nos ha indicado la, la Oficina de Planeación de la Alcaldía, las limitantes que tiene para traernos los porcentajes actualizados hasta, hasta la fecha, pero lo que sí podemos solicitarle a la administración es cómo avanza la ejecución en detalle de cada uno de los proyectos, ¿sí? ¿Cómo avanza la contratación? Ya ahí podemos, en, 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 unas, en, en unas citaciones que hagamos mucho más detalladas, podemos saber incluso cómo avanza eh, el re con relación al contratista, el contratista cómo avanzó en eso, cómo fue contratado, eh, cuál es su porcentaje de ejecución a la fecha, los beneficiarios, cómo se sienten con relación a la ejecución de cada uno de esos contratos, si realmente los 111. Parques, por ejemplo, pongo el ejemplo que hace la Iglesia Natalia, corresponden exclusivamente a un contrato o son también actividades de gestión que hace la administración en términos de embellecimiento, por ejemplo, de los parques, mejoramientos. ¿Sí? Es eso porque solo tengo unos minutos para la interpelación, pero creo, y ya me alargué, pero es, es eso, Iglesia. Gracias. Eh, Continúa, Iglesia Natalia. Muchas gracias Edir Fidel. Entonces, eh, ya para cerrar, básicamente eh, la, la, la información pues, que nos envían el día de hoy me parece que debe ser de, detallada de forma diferente y también quiero aprovechar este momento compañeros para eh, solicitarles a, al presidente Fidel y a las personas eh, que pues están... Más bien a toda la corporación, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar el informe mensual eh, que nos está llegando de la alcaldía. Entonces, por ejemplo, el, el que nos enviaron hace poco llama la atención que más o menos se, se gasta como en cauchos y borradores más de dos millones de pesos y pues yo no sé aquí eh, por qué estamos eh, utilizando esos recursos de esa forma. Entonces, sí me parecería eh, también importante presidente fidel que desde esta comisión pudiéramos eh, realizar un seguimiento más detallado de la ejecución presupuestal ya a nivel alcaldía de estos tres meses que lo pudiéramos eh, citar eh, pues lo más pronto posible para que lo revisemos y analicemos puntualmente estos ítems eh, eh, de gasto que está teniendo la, la administración eso sería todo presidente muchísimas gracias eh, la derecha nadie se había pedido como una interpelación, por favor Presidente eh, yo lo dije en la sesión pasada la sesión de presupuesto, es que la sesión de hoy, como la pasada era comisión de presupuesto entonces, yo lo dije en la sesión pasada estos temas hay que, como lo dijo el edil Fabián Peña cada comisión debe citar a la, a la administración con los temas que le corresponden a la comisión para que nos detallen y nos traigan al contratista para que nos dé un, un informe completo. Es desde la comisión de los otros programas, de las, otro, sí, de las otras metas donde deben traernos el detalle. Entonces, porque lo de hoy y lo de la vez pasada es... Un informe presupuestal, por eso viene porcentajes de ejecución. Lo que sí reitero es lo que dije en mi inter primera intervención, porque queda un porcentaje que no se ejecutó completo y los que se sobrepasaron, ¿de dónde salió el recurso? Para mí eso, eso es lo importante por ahora. Los demás temas a detalle tocan las comisiones. Gracias por la interpelación. El Cornelio. Presidente, eh, yo estoy de acuerdo totalmente con el tema de que cada área es respectiva en su comisión. Por ejemplo, eh, lo del parques le corresponde a la comisión de la Comisión de Educación, Recreación y e Deporte. Pero yo tengo entendido que el plan de desarrollo es a cuatro años, con su respectivo presupuesto. Y toda no ha vencido la vigencia. Yo creo que entiendo que cuando dice la ejecución está al 100%, vienen lo que se contrató y lo que está en ejecución, que escucho que hay unos en el 60%, y en otros en 38%, y así sucesivamente. Pienso que yo en parques, deben haber muchos parques para intervenir este año, con recursos para completar la meta y pasar la meta que dice la Iglesia Natalia, que está sobrepasada. Pero yo creo que. Hay que, hay que esperar que se ejecuten sus recursos porque si uno mira, dice, ya van al 98, 100, prácticamente 99%, 99, 99% de ejecución, pero no se tiene en cuenta que hay un proceso, dice, que todo en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que se está ejecutando hasta este año para completar la meta, tengo entendido, ¿no? Para completar la meta del plan de desarrollo y completar los recursos. De, eh, del presupuesto para esos temas pienso que es así me preocupa muchos temas no que me quedó claro lo de parceros sigo insistiendo en eso porque si es una tarifa básica de 500 mil pesos que yo tengo mensual y tengo un límite hasta ahí llegará el límite de beneficiar eh, 800 60, 822 y resultan 44 más la pregunta es de dónde salieron los recursos, fue que se beneficiaron unos hasta cierto punto, dejaron ahí me incluyeron otros y se completa con esos los 866, pero de tener un límite como tienen los los um, bonos del tipo C que son de ahí no se pueden pasar. ¿Cierto? Pienso de un número terminado. Muy distinto a capacitaciones y todo, porque en una capacitación pueden haber 6000 pero entraron 6.500 y disfrutan todos los mismos, la misma capacitación, Eso es otro tema. Pero esto es re con recursos, recursos fijos. Entonces en la deuda, la duda me nace de ese tema. Lo del PNUD me parece preocupante, porque tantas prórrogas y tantas prórrogas para un tema, para para 92 personas es el límite, el, el es 80, o, yo vi, no hay 92, bueno, 80. Tan bajo el número y tanto problema para ejecutar una situación de esas, para entregar unos elementos, unos productos, se me hace vergonzoso. Y los recursos, como dice Ana Elsa, son de allá o son de acá, o ellos ponen una parte y aquí se pone otra parte. La contratación, no sé por qué, aquí pasa lo mismo con los, la subred norte. La subred norte de contrato lo de discapacidad, pero ellos sacan una licitación con un privado o con una persona, con una entidad, para que los suministren los elementos para poder cumplir. Yo creo que eso no, no tiene ninguna, ninguna injerencia porque ellos tienen que responder por un contrato que está establecido y entregar esos elementos. Pero sí me preocupa que, hay, que aquí hay muchos contratos que vivimos de prórrogas y prórrogas y prórrogas y no hay seriedad en, en, los, en tiempo que se firman los contratos. Eso es eh, preocupante. Tenemos que analizar, eh, el Fabián, por todo en las, todas las comisiones, distintos sectores y todos los contratos y cuando se cumple la verdad, la realidad ya ejecutado el 100% de este, de este plan de desarrollo y el 100% de esta respuesta. Pero yo creo que hay que dar una espera, eh, Fabián, en el tema y que nos expliquen las comisiones respectivamente y la, cómo avanza este proceso y cómo va a terminar y cuánto tiempo se demora, porque tengo entendido que el plan de desarrollo termina en junio, ¿no? Entonces hay que mirar a ver, pero si realmente cumplió las metas en un nos donde pasamos, sí es bueno porque se sobrepasó, pero yo creo que hay que tener un poquito de mesura en este en este tema y mirar comisión por comisión el eh, presidente eh, en el tema correspondiente para cada comisión. Era eso, presidente. Muchas gracias. Usted, Cornelia. Y Pablo. Presidente, gracias. Sí, yo creo que... Hoy el insumo que nos presentan precisamente es para poder mitigar exactamente cómo vamos. Habíamos hecho unas preguntas en sesión anterior y creo que hoy pues fue algo más, se hundió más sobre el tema. Pero viene precisamente, surgen nuevas inquietudes de cómo se, se ejecutó y el, el tema de Penú que también me parece pues algo, algo que hay que revisar exactamente con detalle qué fue lo que sucedió. Pero viene para el tema de la comisión. Cada comisión vendrá a revisar con detalle precisamente esos contratos donde de pronto se genera alguna eh, duda y se presentan inconformismos de parte de la comunidad. Entonces estaremos allí muy pendientes de que finalmente esto se lleve a cabo. Cada presidente de comisión pues, tendrá su línea para revisar los contratos correspondientes. Eh, hay, hay una serie de quejas también, hay que escuchar a la comunidad eh, y, y sobre esto pesarán los respectivos eh, solicitudes, cuestionarios, precisamente para que la administración, los contratistas, pues eh, den, den el detalle de cada una de estas ejecuciones. Gracias, presidente. Hasta ahí, Pablo. Eh, no hay más intervenciones. Eh, les da Jessica, por favor, concédame la palabra. Yo sí, creo que usted se acuesta. ¿No está? Ah, y sí está. Ella es Ana Elsa, por favor. Tiene el uso de la palabra Edil Fidel. Eh, gracias, eh, eh, Elsa. Pues las preguntas han sido formuladas de modo que se distinga el porcentaje de ejecución en términos de plata de aquel porcentaje de ejecución en términos de beneficiarios. Y en efecto, sí, tiene que estar desglosada. Acuérdense que la, en la presentación paseada yo les censuré el hecho de que hubieran puesto 188.800 cosas que, no, que eran mezclar en beneficiarios, con acciones, con diferentes, con diferentes eh, objetivos, por decirlo de alguna manera. Eso es incurrir en el error de, de, de sumar peras con manzanas. Eh, Aún persisten la, las dudas acerca de cómo es que se está ejecutando y pues también se llama la atención sobre el hecho de que no estamos ejerciendo función pública, sino estamos ejerciendo estrategias de mercado, problemas de mercado. Si nos dedicamos a contratar y el contratista tiene la mano libre para hacer lo que le parezca, ya sea porque es una entidad multilateral como es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNU, o porque es una entidad sin ánimo de lucro como es StarCop Humanity, o... Que es una empresa comercial como es CPM bajo las diferentes denominaciones que CPM adopta, pues estamos cumpliendo el papel de, de intermediarios del capital privado y no estamos cumpliendo función pública. Y en esa medida, pues, bien lo, dije, bien lo dijo alguno de los compañeros, estamos. Nuestro, nuestra función de control político no, no tiene sentido. Y creo que sí tiene sentido, porque detrás de esta corporación hay cientos de miles de ciudadanos que han votado en exigencia de que sus eh, derechos sean garantizados. Me parece mal que se hayan ido los compañeros de la administración. Puede tener las razones que sea, pero el papel fundamental es estar aquí rindiendo informes. Yo de eso no, de eso no, no, no desisto. Esta es la primera autoridad de la, corpor de, de la localidad. Ante esta autoridad se deben rendir los informes porque nosotros estamos siendo los garantes de que los ciento ¿cuánto fue el año pasado? 157 mil millones de pesos se estén ejecutando como, como debe ser, en beneficio de los derechos de la ciudadanía. Y no, no es conveniente que se den respuestas evasivas. De ninguna manera. Hoy fueron un poco más claros. Me pareció interesante la postura de la antigua supervisora que ya no está supervisando. En bueno, en ese contrato pero de, pero desnudo, desnudo problemas que son aquellos de los cuales se quejan los ciudadanos beneficiarios y nos jalan a la, las orejas a nosotros los ediles que los representamos. Pues de esa naturaleza debe ser la rendición de cuentas y, y pues presentar los informes cuán detallados se necesite presentar. La, la, el canal regular nuestro es la administración. La alcaldía local debe considerar si trae a los contratistas y a los supervisores. Para responder las preguntas que se les hacen, no es obligación nuestra citar al contratista y al supervisor. Es su, su autonomía y esperamos que en efecto sea así, porque hay respuestas, hay preguntas, perdón, que se quedan sin respuesta y que no se encuentran en los informes mensuales que, nos, que se nos transmite. Quedan dudas. Repito, lo interesante es que los la ciudadanía había satisfecha sus, sus necesidades. ¿sí? Y pues, por ejemplo, otra duda que queda, ¿la salida recreo deportiva a tierra caliente que tanto se peleó desde esta corporación quedó incluida en la meta plan de vincular 20.500 y tantas personas a eventos recreo deportivos o no? Yo creería que sí, puesto que es antitécnico, incluso con vicios de ilegalidad, inventarse metas plan nuevas. Eso es eso está algo decía el decreto, ¿cómo es el decreto del 2010? 273 o 723, el que regula la, la formulación de presupuestos y planes de desarrollo local. Es decir, si se, si se aprueba por acuerdo local en 57 metas con cada, cada una con su definición, no se pueden introducir metas nuevas. No, es ese fue uno de los cuestionamientos que dio muy pertinentemente en su momento el Joan Angulo. Cuando de un momento para otro resultamos con los parceros, cuando en, al puro inicio de la formulación del plan, la propia administración central negó cualquier posibilidad de hacer inversión en los NINI, que se, se hablaba en ese momento. Bueno, aceptamos, bueno, no se va a invertir en los NINI. De un momento a otro, ¡pum! parceros de su, de su corazón, con una nueva meta plan. Y la respuesta de la administración muy inteligente fue, no, no es una nueva meta plan, sino una meta de inversión. Quedamos como en las mismas. Pero, pero sigue la ambigüedad. Y como que, repito, cierta interpretación muy amplia de la autonomía de, las, de la administración para hacer lo que le parezca independientemente de lo que se decide en un acuerdo local en cuanto a plan de desarrollo. Y esa es, esa es la, la, la medida. No podemos inventarnos el agua tibia. Yo sí creo Compañeros que tienen mucha razón Fabián y los que están diciendo que cada comisión pues haga el control político sobre la ejecución en las especificidades, porque al fin de cuentas la ruta está en ese plan de desarrollo. Entonces creo que ya concluyendo el punto principal, Lila, Lila Salina, por favor. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Tenía varias preguntas que pesar doctora Lilia, que se fueron los contratistas y supervisores. Hay varios temas acá. Ustedes en la presentación nos dicen de, sobre campos deportivos, la meta de capacitar en campos deportivos, que el total es 1.260, y a la fecha se han capacitado 708. El contrato es el 490, se suspendió el 20 de diciembre del 2023 y se reanudó el 1 de febrero del 2024. Entonces se espera que el restante... Eh, para completar la meta 1260 se vuelve a abrir una convocatoria de la que se ha hecho para capacitar, para hacer las escuelas de formación, eh, cómo se va a ejecutar este, este esta meta para poder llegar a los 1260. Ya he abierto una convocatoria de skateboarding, no sé si es la misma. Como sabemos que los tiempos pues no son los mismos que ustedes están manejando por cuanto no han eh, no han tenido la aprobación, la aprobación de planeación, entonces seguramente ya se están ejecutando. Esa es la pregunta. Dice que el contrato va en el 60% de ese contrato 490. Ustedes también nos presentan el contrato 514 del 2023. La meta son 58 proyectos y van 30 beneficiarios en temas de beneficiar o apoyar a víctimas de conflicto armado, organizaciones sociales y demás. Eh, cuando se espera eh, completar esta meta, también tenemos hasta diciembre 31 del 2024, o, o cómo está presupuestado este contrato, y si se va a abrir nueva convocatoria para beneficiar en temas de dotación, o no sé cómo, cómo se va a ejecutar, se va a terminar de ejecutar este contrato para apoyar a víctimas de conflicto armado y organizaciones sociales. Lo mismo que nos presentan la meta 1597, 30 proyectos del sector cultural eh, que nos decían que al 31 de diciembre no se definieron los 30 proyectos. Yo sé que estos temas, presidente, pues ya lo mencionamos, se van a tocar en cada comisión, pero en la presentación, y en la sesión de hoy está eh, se está pues se está haciendo la presentación. Entonces, pues nos dicen que a 31 de diciembre no se definieron los 30 proyectos culturales y lo vimos el sábado que, que la presidenta del CPL nos dice, necesitamos apoyo para el sector cultural. No entiendo por qué al 31 de diciembre no se definieron estos 30 proyectos culturales. Al 12 de diciembre del 2024, pues ustedes nos dicen que la ejecución está en un 42% de este proyecto. Entonces, pues allí sería... Pues interesante conocer eh, por qué no se definieron estos 30 proyectos y qué hace falta para definirlos. Lo mencionaba la de Ana del Salpenut, eh, los 80 emprendimientos que se han beneficiado, 78 emprendimientos en alguna oportunidad, presidente, y este tema ya es de la Comisión de Presupuesto, Sería interesante saber en detalle, pues ya hoy nos presenta unas preguntas que usted hizo, presidente, en detalle, las contestaron. Muchas gracias y pues a ver efectivamente cómo se les apoyó, cuál fue realmente el apoyo a estos 80, 79 emprendimientos y nos dicen que queda, eh, falta un emprendimiento. Y el proyecto, finalmente el proyecto 1601, eh, dotaciones en temas de discapacidad, 278 beneficiarios y a la fecha van 92 beneficiarios, pero entiendo que por la presentación y lo que nos mencionaban, eh, ya, se, ya se compraron los dispositivos, 126 dispositivos, 120 comprados y 6 reasignados. Entonces entendería que ya, ya se está cumpliendo esa meta, aunque nos dicen que van 92 beneficiados. Esas eran las preguntas, presidente. Muchas gracias por la respuesta. Eh, gracias a ustedes, Sarina. Si consideran necesario responder las preguntas, entonces. Declaramos ser concluido el punto principal por hoy, según eso. Que respondan. Bueno, entonces, por favor, tomen la palabra para responder las preguntas de los diferentes seguidores. Buenos días para todas y todos. Eh, pues vamos a aclarar dos aspectos, creo que son los que abordamos nosotros desde Planeación, eh, en términos de la confusión que hay de por qué aparecen algunos metas con 0% de avance. Eh, pero que, eh, en, para recordar así bien, en, en la presentación en las tablas en verde aparece de pronto el 70 y algo por ciento. Entonces, ¿qué ocurre? Como ya hemos venido reiterando, nosotros hacemos eh, informe trimestral que nos lo aprueba planeación y trayendo eh, la solicitud eh, hecha por la JAL acerca de que informáramos cómo iba entonces el avance eh, 2021-2023 de cada una de las metas. Por eso es que en la primera fase de la presentación se indicaba, por ejemplo, que la meta de parques eh, A, ah, antes de ello, nuestro plan de desarrollo y todos los planes de desarrollo definen unas metas cuatrenio, o sea, a cumplir en los cuatro años. Entonces, por ejemplo, en el caso de parques, al cuatrenio da, eh, nuestra proyección de cumplimiento o programación es de 40 parques. Para poder cumplir esa meta cuatrenio, se hace un ejercicio de identificar que no es camisa de fuerza de, y definir cómo vamos a distribuir la meta cuatrenio en los cuatro años. O sea, cómo la vamos a cumplir en el 2021, 2022, 2023 y 2024. Entonces, en esa medida, por eso aparece eh, que a 2021. Definimos que íbamos a intervenir 11 parques en el 2022-10, es un ejemplo, en el 2023-20. Por eso, teniendo en cuenta que es eh, como nos habían solicitado que trajéramos cómo iba el avance de cada una de las metas cuatrenio, o sea, la total y diferenciando cómo iba la meta en cumplimiento según lo programado para el 2023, entonces en la primera presentación, fase de presentación van a, a, van a encontrar o encontrar que es cómo va la ejecución de la meta Cuatrenio Parques. Y ya en las tablitas verdes es cómo va esa meta programada vigencia 2023 en función de su cumplimiento en el 2023 y por eso aparece ahí 70 y algo por ciento, 78 por ciento. Eso es solo para el 2023. Entonces, no es que estemos en cero en algunos, que nunca se haya hecho nada, no. 21-23 llevamos un avance total y, en el, y por vigencia tenemos que programar un cumplimiento y eh, ese también es el que se está expresando en la segunda fase de la presentación de las metas es eso lo que le va a explicar ahorita mi compañera Paola eh, que es bien importante que lo tengamos en cuenta siempre encontrando que la, el reporte es el 31 de diciembre si ustedes también entran en, en, encontraron la inquietud que la la eh, la definieron que cuando estaban exponiendo los demás compañeros, ellos decían, no, el, el contrato va en 20%. Pero esa información, eh, ellos nos la tienen que entregar a nosotros, nosotros la validamos, nosotros tomamos, consolidamos toda esa información, nos vamos para planeación. Planeación nos dice, efectivamente, sí, todo está cumpliéndose al detalle, cumplen con evidencias, yo les recibo el reporte y el 30 de, de abril, marzo, de marzo, nos entregan la certificación de que efectivamente vamos así. Pero ese, ese 20% que nombraban allí o ese 40 y tanto por ciento es el que entra a evaluación por parte de planeación, que todavía no está reportado en lo que nosotros estamos trayendo acá y por eso aparece 0 eh, he ejecutado según lo programado 2023. Entonces, hay que hacer varias diferencias y sobre todo tener en cuenta los títulos de las tablas, que esas nos llevan, nos van aclarando, ah, esto es magnitud, esto es recurso, son diferentes. Ya les aclara, les amplía la información, Paula. Y respecto a las solicitudes en referencia a las intervenciones que hicieron nuestros compañeros, pues trasladaremos también las inquietudes como lo hicimos previamente. Muchas gracias. Eh, atendiendo las indicaciones que nos habían hecho el 8 de abril de 2024, es por ello que hoy nosotros trajimos a la presentación la discriminación por vigencia del presupuesto comprometido. Y el saldo pertinente que quedó. ¿Sí? ¿Sí? Para aclararles. Sí. Entonces acá eh, encontramos la inversión directa eh, con el detalle de todo el año 2021, toda la anualidad 2022 y 2023. Del total del presupuesto local disponible en la inversión directa de acuerdo al plan de desarrollo, se encuentra que a la fecha está el 97% de los recursos comprometidos y el 0,28% de los recursos faltantes por comprometer. Acá se entiende que todavía no está discriminado 2024 vamos hasta 2023, para que no generemos una alerta innecesaria de que estamos hablando del cuatrenio. Los valores pues están en millones, en miles de millones, perdón, y el reporte se encuentra con corte el 31 de diciembre de 2023 con los giros pertinentes. Respecto a la participación por propósito, que era lo que inicialmente se solicitó en la sesión conforme al plan de desarrollo local, se ha ejecutado en términos de magnitudes, Acá no estamos mostrando cifras. Un ejecut en la segunda tabla. Exacto, correcto, sí señor. Se ha ejecutado el 93% sobre el total de la magnitud programada que se encuentra eh, de consulta pública en SECPLAN por parte de la Secretaría Distrital de Planeación para las vigencias 2021, 2022 y 2023. Acá no estamos incluyendo aún 2024. Acá cada uno de los propósitos, pues en la presentación se llegó hasta el propósito número 3, que es el que nos atañe en esta sesión presencial. Respecto al avance de la ejecución, por propósito, por vigencia, porque en la primera estaba de manera general. Y como bien no lo hicieron eh, solicitud, acá lo estamos desarrollando. Por vigencia se encuentra cada uno de los propósitos. Acá sí estamos hablando del presupuesto comprometido y del saldo y las magnitudes que corresponden a ese presupuesto comprometido. En este reporte está el propósito 1, el propósito 2 y el propósito 3. Respecto al porcentaje del presupuesto comprometido del total de estos tres años del, presupuesto, del propósito 1, vamos un 99.85. En cuanto a presupuesto, en cuanto a magnitud de cumplimiento, vamos en un 85%. En cuanto a la meta programada, ¿Mm? respecto al propósito número 2, en cuanto a recurso, llevamos el 99%. En cuanto a magnitud, vamos sobrecumpliendo en un 124%, que pues son las dudas que ya, ya ustedes manifestaron, y nosotros trasladaremos nuevamente a las áreas pertinentes que las eh, están descritas en el desarrollo de la presentación para que nos aclaren cómo es que se llevó a cabo este sobrecumplimiento. Y respecto al propósito número 3, para los tres años, llevamos un 98% de presupuesto comprometido y de magnitud cumplida en cuanto ya sean unidades o demás, el porcentaje de ejecución está en 114%, sobrecumplió igualmente. En la siguiente diapositiva, ahí se está viendo es el avance de los tres años: 2021, 2022 y 2023. Eh, como bien en alguna de las preguntas que hicieron en la sesión pasada, querían saber qué metas se iban a entregar a la nueva administración. Es por ello que en estas diapositivas se dividió como en tres observaciones diferentes. La primera, las metas que ya están ejecutadas, eh, cumplidas respecto a la magnitud programada para esos tres años. La segunda observación son las metas que están en proceso de ejecución. Y que si bien es cierto, estas no eh, tienen un, una meta programada para el 2024 porque ya en las vigencias anteriores ya se cumplió con lo que estaba programado. Y la tercera observación son las metas que están en ejecución y que tienen en el 2024 una meta programada para que ustedes pues nos entendieran de que no es que vaya a quedar como lo mencionaba la respetada Dilesa Ana Elsa que va a quedar en el 69% hablando de manera general por ejemplo de el proyecto eh, personas mayores con apoyo económico tipo C no sino que es que el porcentaje restante se va a ejecutar en la vigencia 2024 esta por ejemplo sería una de las metas en donde la actual administración tendrá que entregarle a la entrante para que haga el respectivo en, en seguimiento y supervisión y cumplimiento de las resoluciones, en este caso ya firmadas. Y después encontramos en la presentación que son la, las depositivas verdes, la 11, la 11 y la 12. Ajá. Acá nosotros estamos, eh, como ya lo veníamos manejando en las sesiones anteriores, el reporte, la 12 de las metas del propósito número 2, en este caso, con corte entre el, tre el primero de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Entonces, respecto a esa vigencia, este es el zoom de cada una de las metas que hacen parte del propósito 2 y del propósito 3, pero solo el 2023. Entonces, ahí es por ello que empezaron a surgir las inquietudes de los contratos puntuales que ya cada uno nos manifestó de qué que está pasando. Se hace prórroga, sean suspensiones, sean eh, demoras mm, por el operador o por el conveniente administrativo, lo que ya cada una de las supervisiones pues considere que se debe tratar a exposición ante la JAL. Entonces, acá nosotros no encontramos presupuestos, acá lo único que encontramos es el porcentaje de ejecución y el avance de la meta, respondiendo a, al detalle de la última circular que nos hicieron llegar de citación, en donde muy amablemente nos desagregaron una tabla y nos dijeron, mire, nosotros queremos ver número de proyecto, ID de meta, la meta, la magnitud, el contrato, el operador, el supervisor, el porcentaje de ejecución, el avance y ustedes de dónde es que están tomando esa información para presentarla. Entonces, eso es lo que vemos en las diapositivas eh, verdes respecto al propósito 2 y al propósito 3. Ahora, respecto a la observación de la ILESA, Natalia, la vamos a tener en cuenta y se les va a desagregar las primeras diapositivas que les mostramos al principio y les explicamos por año. Las vamos a, a dividir año 2021, 2022, 2023 para que, nos, para que sea un poco más fácil de comprender y ustedes queden con la tranquilidad de que cada meta... Cuánto le aportó porcentualmente a cada año. Muchas gracias. Va a tomar el uso de la palabra y con... bueno ya consideramos concluir el punto principal. Eh, igual pues ya está planteado el panorama acerca de cómo se debe Aclarar estos asuntos en lo sucesivo. Y por lo tanto, eh, sigamos con lo próximo, eh, señora secretaria. Quinto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios tenemos el uso de la palabra por parte del de doctor Héctor Montenegro y la doctora Camila Ferro. Por favor, sigan acá a la mesa principal. Eh, Edilesa, seguirles muy buenos días, cordial saludo para todos. Eh, Camila Fierro viene de ACH, eh, va a darnos o les va a contar a ustedes cuál es el nuevo operador de, de los aportes a salud, pensión, ARL y mmm, ante una pregunta que nos hicieron sobre las cajas de compensación, pues también ella viene a darnos una información. Entonces, sin más preámbulos. Los dejo con María Camila Fierro, que viene en representación de ACH. Bueno, buenos días para todos. Mucho gusto. Inicialmente, eh, comentarles que mi nombre es Camila Fierro. Per pertenezco, en este caso, al equipo eh, de Soy. Es un servicio que presta ACH. ACH es una empresa, en este caso, para todo, dedicada a todo lo que son en transacciones interbancarias, perdón. Y, pues, en este caso, viene incluido su servicio de Soy, Servicio Operativo de Información. Es una plataforma para liquidar y pagar la seguridad social, básicamente. En este caso, para teniendo en cuenta un proyecto que eh, se está realizando con Secretaría de Hacienda, pues efectivamente están haciendo la migración a pagar con nuestro operador, de acuerdo. Por lo tanto, pues estamos acá comentarles en este caso que ya estamos eh, aplicando pues el pago a través de Soy y la idea es justamente tener claridad frente pues me estaban comentando que tienen algunas inquietudes frente al tema de los pagos. Inicialmente comentarles que como operador de información brindamos unos beneficios para que puedan aprovechar ustedes, su grupo de familias y demás. A nivel de alianzas comerciales, tenemos alianzas para beneficios económicos con diferentes entidades, bien sea a nivel educativo, para estudiar idiomas, carreras universitarias. Incluso esto también se les puede eh, enviar de manera masiva para que lo puedan revisar de manera detallada. Tenemos también para compra de vehículo, cursos de conducción, a nivel de entretenimiento para asistir a diferentes shows, eh, Parques recreativos a nivel Bogotá, en este caso. Mm, tenemos también para compra, eh, perdón, para remodelación, construcción de casa, incluso también compra de electrodomésticos, ya todo lo que viene a ser con descuentos económicos, incluso también tenemos un acceso virtual. Que es totalmente, pues el acceso es totalmente gratuito. Este, este acceso viene a ser un campus que viene, pues completo con diplomados, conferencias, todos son totalmente certificables por la Universidad Unipimis de Latín PyME, una universidad latinoamericana empresarial. Por lo tanto, efectivamente re, re, eh, genera, perdón, ese certificado que es totalmente adjuntable a nivel latinoamérica, ¿de acuerdo? Esto, si lo necesitan de manera específica, lo van a encontrar a través de nuestro portal SOY. Van a buscar nuevosoy.com.co a través de la página internet y efectivamente van a encontrar una pestaña que dice convenios. Incluso si necesitan algo más a detalle para de pronto adquirir estos descuentos y demás, pues a través de Eduardo se pueden contactar y nosotros les hacemos llegar el correo masivamente, ¿de acuerdo? En dado caso. No sé si hasta acá. Todo claro, ¿sí? Perfecto. Frente al tema de eh, pagos de seguridad social, es de tener en cuenta que, como ustedes son, son independientes en cuanto a pagos de seguridad social, su proceso de afiliación, pues básicamente es independiente. Asimismo, como su proceso de desafiliación, por decirlo así, independiente de que exista un reporte frente a seguridad social por parte de la entidad, sigue, sigue siendo responsabilidad del aportante. ¿Cuál es, la respons ¿Cuál es el aportante? En este caso, ustedes. ¿De acuerdo? Por otro lado, eh, hablando frente a temas de cajas de compensación, el aporte a caja de compensación es totalmente opcional. ¿De acuerdo? Esto también viene bien teniendo en cuenta los servicios que quieran aplicar y demás, estamos hablando en este caso del 6%, teniendo en cuenta de que vayan a hablar que puedan acercarse a hablar directamente con la caja de compensación, lo que estén buscando puntualmente recibir de esta. ¿Alguna isha? Eh, Ana Elsa. Gracias, pero usted termina cada frase de acuerdo y no estoy de acuerdo en nada porque no entiendo. Primero, ¿qué es ACH? Soy, sí, más o menos. A ver, doctor Montenegro, de, de lo que ya está hablando es que los recursos, lo que nos descuentan para seguridad social, ya no los van a manejar, por ejemplo, en mi caso, la salud eh, compensar. Eh, ¿Qué más me cuentan? Ah, salud compensar, ¿qué más me cuentan a mí? Bueno, eh, la ARL, no, sino ahora lo manejaría ACH y, y soy que, soy ya, dijo, pero primero que es ACH y, y, y realmente... Lo que a mí personalmente, no sé a los demás, me interesa es si lo que vamos a cambiar concretamente es si lo, los descuentos que nos hacen ya no van a donde están siendo dirigidos, sino a esta nueva entidad. es Esa la pregunta. El, lo que yo tengo entendido es que esos recursos seguirán directamente compensar y compensar los repartían a las entidades, los que es salud total. Esto se le quita compensar y pasa al contrario de soy el operador. Y él va a hacer lo mismo. Yo creo que ahí no hay ningún inconveniente. Yo sí he tenido inconvenientes con compensar. Y pues, especialmente porque el atraso que tuvo Hacienda en girar los recursos para pagar la seguridad social, porque a mí me desafiliaron eh, de salud. Y cuando fui a pedir cita, yo tenía la cita, pero cuando fui, me dijeron: Usted está afiliado, desafiliado. Llamé a me compensar, me dicen: Es que no pagaron enero y que pagaron hasta el veintipico de enero me dicen allá porque se demoró en Hacienda o se, como nos pagaron a nosotros ese problema se presenta cada cuatro años se presenta todos los años porque el, el problema de la Hacienda es ese y en todo el perjudicado no, es uno y el que tenga como yo que soy paciente crónico mi esposa también tienen inconvenientes algún día sufren se sufren problema y va a pedir a la hospitalización usted está desafiliado ese es el grave problema. Porque cuando es la empresa directamente la que gira, una empresa común y corriente o el Estado, que usted está en nómina, pero aquí como somos independientes, para una cosa somos independientes, para otras cosas no. Para otras cosas a nosotros por ejemplo, con pensiones no nos toman como servidores públicos independientes, sino como si estuviéramos en nómina del estado. Y nos niega la pensión por eso. Entonces, hay que mirar este tema, pero para, yo creo que lo mismo es lo mismo. Prácticamente se cambia de operador nada más y todo sigue funcionando igual. Y una pregunta adicional que no tiene que ver con la señorita aquí. ¿Nosotros tenemos activo el seguro de vida? Eh, esas. Tome la palabra, doctor Montenegro, por favor. Gracias, David. Bueno, en primera instancia sí, no hay ningún cambio, eh, digamos, de, de, de su seguridad social en, en ninguna, de ninguna manera. Los aportes a pensión se siguen haciendo a donde ustedes escogieron, los aportes de salud se definen a donde ustedes se, se dirigen, a donde ustedes están afiliados. Lo que estamos es cambiando el operador con el que pagamos eh, las planillas para hacer esos aportes. Eso es todo lo que estamos haciendo. Es una posibilidad que nos presenta la Secretaría de Hacienda porque el, el son cuántos operadores? Un, sí. Son siete operadores en, en, en Bogotá. Entonces estaba muy disperso el tema y, 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 y se generan esos inconvenientes que se venían pre presentando en, no solamente en esta localización, en muchas localidades y no solamente con los ediles, sino también eh, con los concejales y, y otras personas que, que manejan este, este sistema. Entonces, la idea es que el operador va a ser uno solo, va a terminar siendo SOY. Eh, eh, no cambian absolutamente. Nosotros tenemos un operador de compensar que se llamaba Mi Planilla. Ya comenzamos a trabajar con SOY. La presentación de hoy, la idea de, de, de Camila que viniera es para contarles que no es solamente la Mi Planilla es hacer la operación y nosotros le enviamos el Excel con, su, con sus aportes, sino que tiene unos agregados. Y es, es, digamos, que era el propósito de esta reunión. ¿Cuáles eran los agregados que ustedes van a tener que no los tiene ningún otro operador? Es decir, esa es una posibilidad que, que se les... Por eso la, la importancia de venir a hablar con ustedes. El caso de ustedes sí es un... son casos... Es un híbrido muy raro que, pues, si ustedes no lo entienden, me, me excuso, pero yo sí que menos lo entiendo. Eh, pero sí es muy raro. Lo que sí dejo claro es, bueno, vamos a tener dos, Camila no lo mencionó, pero vamos a tener, digamos, unas cosas muy buenas. Y es que a veces ustedes necesitan saber cómo están sus aportes. Y siempre tienen que esperar que acudir a, a la persona allá que maneja el tema, ¿sí? No, aquí arriba al cuarto piso. Entonces, no, al, al responsable de presupuesto. Entonces siempre van allá y me preguntan, ah, ¿qué, ¿cómo hacemos eso? Eso va a cambiar porque ustedes van a, mediante un correo electrónico, les va a llegar mensualmente su extracto de cómo se hicieron los aportes. Respondiendo un poco a la pregunta del, del edil Cornelio, no es un tema de, de cada cuatro años, es un tema de todos los años. Todos los años, y acuérdense ustedes que la responsabilidad está es en que los ediles se les paga vencido, no se les puede pagar dentro del mismo mes. Pero vale la pena recordarlo. Si ustedes quieren, si les parece, podríamos hacer dos pagos en el mismo mes y con eso quedaríamos muy adelantados. ¿Cuál es el problema? Pues la retención. Pero pues este tema no es nuevo para mí. Yo creo que lo ha repetido mucho dinero. Sí, estamos hablando de pasamos un millón y pico de pesos, cierto, en la última vez que le hicimos el análisis. Pero como hay nuevos y parece que a los antiguos se les ha olvidado un poco. Eso no es responsabilidad del Fondo de Desarrollo eh, Local, sino fue un tema muy específico de, de esta JAL. Entonces, si ustedes quieren, nosotros no teníamos problema porque el presupuesto lo tenemos. De manera que, si quieren, podemos pagar en un mismo mes, hacer los dos aportes, se genera la, la, la retención correspondiente. Y quedamos al día. De manera que en diciembre estaríamos pagando el mes de diciembre y en enero estaríamos pagando el mes de enero y no tendríamos los inconvenientes que, que dice el edil que se presentaron. Esa es la única excepción. En el mes de enero siempre vamos a tener, porque nosotros no la dejamos como cuenta por pagar. Siempre, porque si se dejara como cuenta por pagar, habría que establecer los. los las retenciones. Entonces, siempre se deja como una obligación, pero no como una cuenta por pagar. Entonces, por eso es que todos los años, y como ustedes saben, el tema presupuestal eh, sobre el 15, 16, 17 de cada mes, es que apenas nos están contando si tenemos PAC o no tenemos PAC. Este año fue el 20, 21, 22. Este año fue un poquito más complicado. La idea no era, sino esa, contarles a ustedes que tienen esa buena posibilidad, que tienen unos agregados a, con este nuevo operador. Eh, y tiene una ventaja para nosotros, también como, como, como usuarios de, de, de la planilla. Y es que tenemos un, una persona que nos va a dedicar el tiempo específicamente al fondo de desarrollo. Miren que cada vez que ustedes preguntan algo, la verdad no es tan fácil porque no hay una persona, digamos, en compensar, pues no, no estoy hablando mal de compensar, pero no hay una persona dedicada al Fondo de Desarrollo Local. En este caso, pues hay unas personas dedicadas al Fondo de Desarrollo Local que nos van a facilitar la tarea cuando tenemos algún inconveniente que se presenta, ¿no? Con alguna posibilidad. Eso era todo. ¿Con todas las CPS? Sí. Sí lo, no cambia nada con las cps. Lo que cambia es el, la, el, la, la parte operativa del pago. No cambia absolutamente nada con sus siguen sus EPS, sus fondos de pensión. Eh, Salina, perdón, doctor Montenegro. que Doc, espera porque estás hablando sin el micrófono. Les decía que lo importante es que ustedes nos faciliten sus correos electrónicos para que les llegue, la, les llegue la, el informe adecuadamente mensualmente. Así, pues, de verdad, no es porque me moleste, ni más faltaría, sino porque ustedes pueden tener seguimiento permanente de sus procesos. Eh, con respecto a la pregunta de la Ilesa, que se, sí, se puede hacer un aporte a, a, las, a la parte de la caja de compensación. Eh, no, es un, no es bajo, es sobre el 100% de su valor y. Es, y es el 6%. Entonces, pues ustedes deciden si se apoyan, si se afilian o no se afilian. Ilesa Lina, es a Camila, en su orden. Gracias, y presidente. Y después Natalia. Lina, Camila, después Gracias, Natalia. presidente. Algo corto, pues que ahora estábamos hablando, nos gustaría de pronto más bien ahora extra sesión, hacemos muy bien la simulación de los dos meses que nos pagarían. No sé si también nos afectaría la renta a cada uno, porque, porque cada uno tendrá su renta, su presupuesto de renta individual, ¿sí? Que va, que va a declararle a la DIAN. Entonces, no sé si eso nos afectaría. Entonces, no sé si ahora de pronto hacemos esa simulación ya después de sesión. Y, eh, Doc, es que tú dices que el tema de compensar, entiendo que si tenemos alguna pregunta con Camila. Eh, si te, si te, estamos en Sánitas, estamos en Suras, estamos, o sea, podemos hacerle alguna pregunta respecto de nuestra entidad promotora de salud a ella o simplemente es para los aportes a mi planilla. Ah, ok. Esa era la Me pregunta. que es Solo para los aportes. Doctor, una consulta. Eh, yo si llevo dos ya claro dos periodos causadas esa, esa caja de compensación ustedes pueden hacer el descuento y hacer el pago o mejor hago yo el aporte porque yo no me había dado cuenta que no estaba haciendo el pago a la caja y yo estoy afiliada a la caja porque es lo que me disminuye el valor del plan complementario pues en efecto ya sabiendo esto pues no me voy a afiliar a la caja pero ya debo esos dos meses esos dos meses los descuentan ustedes de la los pueden o sea tengo que enviarles una solicitud Ok, listo, gracias. Elisa Natalia. No, pues, doctor Montenegro, esto es una duda de la que ya hemos hablado con, con usted y es el tema de los aportes a la planilla, que no sé si alguno de ustedes lo ha evidenciado, pero viene como el, el nombre de los once diles y sale como si el pagador fuera el Fondo de Desarrollo Local y como si no estuviéramos cotizando como independientes, sino como si el Fondo de Desarrollo nos estuviera contratados. Entonces, de pronto, eso sería como bueno... Eh, plantearlo ya más a, a nivel pues distrital, porque sí queda ahí con esa incongruencia el, el documento, porque claramente es un aporte que estamos haciendo nosotros como independientes, pero en el papel le está quedando como si el, el empleador fuera el Fondo de Desarrollo Local. Entonces, eh, pues, eso es como, un, como una anotación que sería bueno de pronto poderla plantear para ustedes como operador de ese híbrido que tenemos nosotros y revisar si. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se, se pueda arreglar? Por otra parte, eh, respecto a lo que plan, planteaba la Edil Cornelio de que se está presentando el tema de los pagos por mes vencido, que es una dificultad propia de esta corporación, como lo manifestaba la Edil Esalina, es algo que sería bueno que, que lo hablemos todos, porque pues si está ahí ese inconveniente, sería bueno subsanarlo y más considerando, eh, por ejemplo, compañeros como el Edil Cornelio, que tiene una enfermedad crónica, que Dios no lo quiera, pase algo grave y preciso en ese mes eh, esté algo o incluso alguno de nosotros que tenga algún imprevisto y preciso estemos desafiliados y pues sea algo grave, ¿no? Entonces, pues no es algo que se va a dejar al azar y, y pues sería prudente eh, que revisáramos cuál es ese valor y pues cada uno que, que lo asuma por mi parte, pues no tengo ningún inconveniente para que ese... Error sea subsanado, entonces eso sería todo. Muchas gracias. Les eso? Doctor Montenegro, con para con el tema, el último de, 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 de nivelarnos hablando presupuestalmente para por cuánto nos saldría hablando en pesos, cuánto nos valdría subsanar ya para de una vez por todas ese problema, porque sí, Edil Cornelio a mí también en enero, me, afortunadamente en enero no tenía citas, la tenía para los como para el 2 de febrero, algo así. Y también me mandó una, una notificación compensar que, que no había pagado los, los aportes del, a la salud del mes de enero. Y como cuando recibimos bien tarde el, el, el el, el, el los honorarios entonces cómo arreglamos eso cuantifi bueno a cuánto nos corresponde arreglar ese problema de una vez por todas y subsanarlo es en un solo mes pero quiere decir pregunto que nos va vamos a pagar dos meses sí el del mes de abril y de una del mes de mayo marzo eh mayo sí pero entonces ya en el otro mes no pagamos sino uno, es por una sola vez, ¿cómo sería eso doctor? Ah. Pues Edilesa, yo no tengo el dato aquí, me toca preguntar al contador cuál, es la, cuál será la retención, pero ustedes saben que es un valor grande, la vez pasada, pues creo que no es la primera vez que hablamos de este tema, siempre es un valor pues es oneroso, pues es, es alto, no, no, en este momento no tengo, tendríamos que porque ustedes tienen una base completamente diferente este año. ¿no? Recuerden que estamos, eh, no, llevo aquí cinco años y no se ha arreglado. Lo que ustedes digan. Si, si proporcionalmente es lo mismo. No es el 10 por ciento, sino más. Bueno, si no hay más que comentar sobre este asunto, eh, y antes de que convoque para mañana la Comisión de Educación, yo quisiera en este punto de proposiciones y varios llamar la atención, gracias a que doctora Lilena se queda, acerca de, lo, de las eh, de las participantes de la Administración en los encuentros ciudadanos que se han encargado de relatorías en la mesa correspondiente a medio ambiente. Ayer se trató cruzada con seguridad la persona encargada de la administración que tomaba la relatoría no estaba anotando todo lo que las personas estaban diciendo en la mesa. Una parte de eso. Y eso, pues, a la larga representa una dificultad, porque los ciudadanos van a decir que no quedaron consignadas sus apreciaciones en las actas y, por lo tanto, no quedan recogidos para el momento en que se establezca el proceso de presupuestos participativos. Eso por una parte. Y por otra parte, de alguna manera un poco inexplicable, la, la compañera de la administración manifestaba que era imposible tomarle foto al acta, como para tener la constancia. Entonces, llamó la atención a la administración para corregir estos errores y que en lo sucesivo, la persona encargada de tomar la erradatoria eh, escriba hasta las respiraciones que los diferentes participantes aportan y que permita que cada quien tenga su soporte para eh, futuras situaciones. Señora y se firma no no se trata de de, de, de... No, eh, se hace se hace la actividad en mesa aparte y ese, esa debe quedar completamente Insumida, por decirlo así, de todo lo que la gente manifiesta. Que copien todo lo que la gente participa y que permitan que las personas que quieran tener la, la constancia, la copia de esa, de esa acta, la tengan. Gracias. Eso, pues no se fue, se fue. Pero sí, muchas gracias. Ahora sí, por favor, Eir eh, Julio, para convocar mañana. Gracias, presidente. Convoco para mañana, 16 de abril, abril eh, la Comisión de Educación en entornos Escolares. Muchísimas gracias. nueve y 30 de la mañana. Gracias. Gracias, Julio. Siendo las. Sí, ya convocó él, Julio. Siendo las. 11:52 a.m. Se levanta la sesión de la Comisión de Presupuesto.